Buenas tardes con todas y con todos. Mi nombre es Gabriela Orihuela, represento a la Asociación Pro Jardín Botánico Nacional de Lima y el día de hoy seré la moderadora junto a la señorita Winnie Vicuña del Sensi. Les doy la bienvenida a esta tercera fecha del primer simposio nacional Jardines Botánicos y su importancia para la salud y la alimentación en el siglo XXI, investigando la diversidad vegetal y cultural del país. El día de ayer pudimos escuchar las ponencias del eje de alimentación. Escuchamos sobre la riqueza de nuestra agrobiodiversidad y en especial de la familia Solanácea, los de la investigación sobre el ají y la papa, especies que son sello de gastronomía en las diferentes regiones. El día de hoy vamos a continuar con el programa con dos ejes igual de importantes, la investigación y la cocción. Bienvenidos. Y ahora paso a la primera ponente. La doctora Miriam Cerdán. Ella es abogada especializada en gestión de los recursos naturales renovables. Ha estado a cargo de la Dirección General de la Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente, de la Oficina de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, y actualmente tiene a su cargo la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal de Fauna, y de Fauna Silvestre, el CERFOR. Bienvenida, doctora, con la ponencia normativa para las acciones botánicas. Muchas gracias, Gabriela, muy amable. Quisiera expresar el cordial saludo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre y de su director ejecutivo, señor Jorge Amaya, y felicitar la iniciativa del Centro Nacional de Salud Intercultural y de la Asociación Pro Jardín Nacional Botánico de Lima en la organización de este importante simposio nacional Jardines Botánicos y su importancia para la salud y la alimentación en el siglo XXI. Son temas sumamente importantes en un contexto en el cual la salud ha sido tan afectada y tenemos también este riesgo sobre la seguridad alimentaria del planeta. Entonces, nunca más adecuado y más pertinente los temas que se han propuesto para este simposio. Si me permite, voy a compartir mi presentación, por favor. No, le agradecería mucho si me pueden ayudar, por favor, a presentarla. Tengo problemas para acceder al sistema. Yo la puedo presentar. Muchas gracias. Invito y presento. Por favor, confirma si se puede ver la pantalla. Se ve perfectamente. Muchas gracias, Gabriela. Muy amable. He sido invitada el día de hoy para tratar un tema relevante desde una perspectiva normativa, que se trata de compartir con ustedes cuál es la normativa que regula la tenencia, la custodia de colecciones botánicas. La siguiente, por favor. La regulación de las colecciones, tanto de material de flora y fauna silvestre, es un mandato del CERFOR en virtud de esta tarea que se nos ha encomendado de gestionar, brindar orientación y lineamientos para la administración y uso sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. Y dentro de nuestras normas existen dos mandatos muy explícitos y claros. El primero, contenido en la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que marca como un eje prioritario la promoción científica, tecnológica e innovación en materia forestal y de fauna silvestre. Y dentro de la propia Ley Forestal y de Fauna Silvestre, se ha declarado de interés la investigación y el desarrollo tecnológico, la mejora del conocimiento y el monitoreo del estado de conservación del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Es en este sentido que como CERFOR hemos regulado esta figura que ahora se denomina instituciones nacionales científicas depositarias de material biológico. La siguiente, por favor.
Muchas gracias. En el reglamento, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre cuenta con 4 reglamentos específicos. Un reglamento de gestión forestal, un reglamento de gestión de fauna silvestre, un tercer reglamento dedicado específicamente a plantaciones y un cuarto reglamento que regula la gestión desde las comunidades, tanto de los recursos forestales como de fauna silvestre. Me voy a referir a 2 de estos reglamentos, el reglamento forestal y el reglamento de fauna silvestre, y ambos establecen la necesidad, la obligación del CERFOR de establecer un registro de las instituciones científicas nacionales depositarias del material biológico. Y también se señala la oportunidad de declarar muestras que no contaban con autorización de colecta para dar legalidad a futuras investigaciones. Estos reglamentos entraron en vigencia en el año 2015 y se otorgó, mediante una norma adicional, un plazo específico para que todas las colecciones que en ese momento existiesen y estuviesen en custodia pudiesen ser declaradas, porque la ley establece que el CERFOR lleva un registro único de todas estas colecciones. ¿Con qué fin? Para saber cuáles son los elementos, cuál es el material, cuáles son los materiales con los cuales se cuenta a nivel nacional, y también para facilitar la investigación y promoverla. La siguiente, por favor. ¿Qué son las instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico? Estas instituciones son personas jurídicas, no es una persona natural, es una persona jurídica, una agrupación que puede tener carácter público o privado, ¿no? Pueden ser entidades del Estado o puede ser una asociación, una empresa, autorizadas por el CERFOR para recibir, almacenar, mantener y custodiar el material biológico de flora o fauna silvestre. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de facilitar el acceso para la realización de estudios de investigación. Estas instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico también pueden ser mixtas, es decir, que no necesariamente son de flora o de fauna, sino que puede existir colecciones de ambas, de acuerdo a cómo se han registrado ante el CERFOR. La siguiente, por favor. Desde una mirada desde la flora silvestre, podemos ver que algunos tipos de instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico existen ya en la actualidad, ¿no? Este es el nombre como genérico, el nombre de distintas modalidades de instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico. Tenemos, por ejemplo, los museos de historia natural, las colecciones científicas de flora o fauna silvestre o mixtas, que es lo que les comentaba, podría darse el caso de tener tanto colecciones de flora como colecciones de fauna, los herbarios, los bancos de germoplasma y los jardines botánicos. Siguiente, por favor. Para tratar de regular, con el fin de regular las características de las instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico, se aprobó en el año 2016 una resolución de dirección ejecutiva, en la número 067-2016, que cuenta con un detalle muy específico de cuáles son, por ejemplo, los requisitos para poder acceder a este registro. Y esta información es pública. Con todo gusto puedo compartirla con ustedes mediante los canales que nos permite la Asociación de Jardines de Jardín Nacional de Lima, porque acá pueden encontrar con mucho mayor detalle cuáles son las características, los pasos, los requisitos para poder ser reconocida como una entidad, como una institución científica nacional depositaria de material biológico, ¿no? Acá se establece que son personas jurídicas, privadas o públicas, existen algunos requisitos, por ejemplo, no haber transgredido normas contra la protección de recursos naturales y forestales, no haber sido pasible de una sanción penal, no estar habilitado para contratar con el Estado, no tener una restricción de contratación con el Estado, entre otros requisitos. Una cosa importante también es que la autorización que se otorga a las instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico no constituye un título habilitante, sino que es una autorización que otorga el CERFOR y que está sujeta a una supervisión, a una actualización de información que las instituciones hacen ante el CERFOR para mantener este reconocimiento. Siguiente, por favor.
¿Me ayuda con la siguiente lámina, por favor? Una pregunta recurrente para aquellas instituciones que cuentan en este momento con una colección de material biológico, en este caso de flora, por ejemplo, es ¿qué pueden hacer si es que no han regularizado, si es que no se han inscrito en este registro? En el año 2016, dentro de un decreto supremo que aprobó distintas disposiciones para promover y formalizar la adecuación de las actividades del sector forestal en general ante la aprobación de la norma y sus reglamentos que había sucedido en el año 2015, se aprobó este decreto supremo número 011-2016 del MINAGRI. En esta norma, en este decreto supremo, se hizo una previsión muy específica para el caso de las instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico, otorgando un plazo de 180 días hábiles desde la vigencia del decreto supremo. Pero si hablamos de 180 días hábiles, esta norma tuvo una vigencia de aproximadamente 9 meses desde la aprobación de este decreto supremo. Es decir, que en el año 2017 ya esta norma ha sido superada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el escenario de que se aprobó la norma? Yo tengo una colección, se aprueba una norma, no alcancé a hacer esa regularización dentro de estos 180 días hábiles que se han otorgado. ¿Qué es lo que puedo hacer el día de hoy? La siguiente lámina, por favor. Yo creo que podemos aprovechar en este momento la reciente aprobación del Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos y sus derivados. Esta norma se acaba de aprobar unos días antes de las fiestas patrias últimas. Y en esta norma se establece en la segunda disposición complementaria una ventana para la regularización de la custodia de la tenencia de material biológico. De acuerdo a la segunda disposición complementaria de este decreto supremo 019-2021, que se ha aprobado, si no me equivoco, es el 24 de julio pasado, se han otorgado 360 días calendario para que las instituciones que cuenten con muestras de material biológico con anterioridad a la vigencia de esta norma, antes del 24 de julio, puedan acceder al registro consignando esta información como mínimo. Los códigos de identificación de las muestras, la fecha de ingreso a la institución científica, el lugar de procedencia de las muestras y el número de autorización de colectas de ser el caso. Entonces, esta es información importante para todos aquellos que quieren regularizar y quieren formalizar la custodia, la tenencia de este material biológico. Esto quiere decir, estos 360 días, significa que la ventana de oportunidad está abierta hasta el 23 de julio del año 2022. La siguiente, por favor. En esta lámina podemos ver cuál es el número de registros de instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico, cuántas autorizaciones se han otorgado. Al día de hoy tenemos 48 autorizaciones otorgadas a lo largo de todo el país, 18 para colecciones de fauna, 30 para colecciones de flora y 5 para colecciones mixtas. Ustedes podrán ver en el cuadro que la mayor parte de autorizaciones se han otorgado en el departamento de Lima. Sin embargo, tenemos una buena representación en todo el país. Y lo que se quiere es hacer la invitación a todas aquellas instituciones que deseen acceder al registro. Otra cosa importante es que accediendo a este registro de instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico, el propio CERFOR puede orientar el depósito de este material biológico que, por ejemplo, puede provenir de las autorizaciones de estudio de patrimonio que se otorgan en el marco de las evaluaciones de instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Las empresas, por ejemplo, antes de iniciar un proyecto, solicitan las autorizaciones para estudios de patrimonio y las colectas que hacen estos equipos de investigación con el fin de recabar información biológica que servirá servirá para la construcción de un estudio de impacto ambiental independiente del nivel que él tenga, a veces no tiene dónde ser depositada. Entonces, la posibilidad de estar en el registro
abre la oportunidad para que el centro depositario pueda acceder a este material nuevo. La siguiente, por favor. De todos los registros que tenemos entre las autorizaciones otorgadas a instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico, tenemos dos que han sido registradas como jardín botánico. Tenemos el Jardín Botánico de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, que cuenta con el registro número 5 y se encuentra registrada desde el año 2008. Desde el 2008 y ha actualizado su registro bajo la nueva normatividad marcada por la ley y reglamentos aprobados en el año 2015. Y por otro lado tenemos el Jardín Botánico de la Universidad Nacional de Trujillo en la ciudad de Trujillo, que se encuentra registrado desde el año 2007. Siguiente, por favor. Las instituciones que resguardan información valiosa sobre las especies domesticadas y silvestres que son parte de nuestra alimentación, así como información potencial de plantas que pueden ser parte de nuestra seguridad alimentaria futuro. Solamente quisiera mencionar dos de ellas. Por un lado es la colección del herbario de la Universidad Nacional de Cajamarca, que cuenta con una colección biológica muy importante sobre papas silvestres y ha sido registrada en el año 2017, y las colecciones botánicas de flora y fauna del Centro Internacional de la Papa, que custodian tanto colecciones botánicas como germoplasma y colecciones de flora y fauna, registrada ante el CERFOR en el año 2018. Siguiente, por favor. Como CERFOR tenemos un desafío grande, necesitamos contar con un mejor presupuesto para el desarrollo de las actividades en el marco de las instituciones científicas nacionales depositarias de material biológico. Realmente reconocemos la importancia, pero también vemos ciertas restricciones justamente por temas presupuestales y por temas de asignación de personal. A través del proyecto CERFOR-CAF se ha venido trabajando y apoyando en forma general algunos centros depositarios en las 8 regiones donde este proyecto ha tenido presencia. Sin embargo, esta iniciativa del CERFOR-CAF está próxima ya a concluir y no quisiéramos dejar en pendiente o dejar sin dar continuidad a todo este trabajo que se ha venido desarrollando con los centros depositarios a nivel nacional. En este momento, el equipo tanto de la Dirección de Gestión Sostenible de Fauna y la Dirección de Gestión Sostenible de Patrimonio Forestal, que son parte de la Dirección General a mi cargo, están realizando el levantamiento de información de la situación actual de los centros depositarios autorizados y las colecciones que custodian. Y también nos toca darle evaluación y seguimiento a los registros otorgados. Toda esta actividad está estrechamente vinculada con la promoción de investigación que desea hacer el CERFOR y que trata de promover dentro de las limitaciones que tenemos algunas organizaciones en el Estado. Sin más, quiero agradecerles su atención. Y muchas gracias nuevamente a los organizadores por la invitación. Muchísimas gracias, doctora Cerdán. Sin duda, creo que varios de los espectadores han estado pensando y creo que va a tener como buena noticia esta normativa para la regularización de las colecciones ex situ que puedan tener, de la tenencia de estas colecciones. Y estaremos haciendo seguimiento con el documento que mencionó y lo estaremos publicando también y haciéndolo disponible. Muchas gracias, doctora. A continuación, vamos a continuar con el siguiente ponente. Iván Manrique Carrillo, él es biólogo y magíster en mejoramiento genético de las plantas. Cuenta con un diplomado en administración de negocios y actualmente es curador de las colecciones de raíces y tubérculos andinos del Banco de Germoplasma del Centro Internacional de la Papa. Asimismo, tiene como responsabilidad conservar la diversidad de las colecciones botánicas, estudiar la diversidad y determinar su valor respecto a características de interés agronómico y nutricional, y por último, promover el conocimiento, uso y consumo de las raíces y tubérculos andinos. El día de hoy, el señor Manrique presenta el Banco de Germoplasma de Raíces y Tubérculos Andinos del Centro Internacional de la Papa y su contribución a la seguridad alimentaria del planeta.
Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, Javi, por la presentación. Bueno, voy a compartir mi presentación. Si me dan un ratito, por favor. ¿Me pueden comentar si se ve la presentación, por favor? Sí, se ve muy bien. Ok. Muy bien. Bueno, el título de mi presentación es el banco de germoplasma que tenemos en el CIP. Y la intención de mi presentación es mostrar alguna de las actividades que hacemos en el CIP y cómo contribuimos a la seguridad alimentaria a través de la investigación y de la ciencia. Entonces, brevemente, una introducción antes de hablarles acerca de la institución en la que trabajo, es la importancia de los recursos biológicos. Y bueno, de manera resumida, sabemos que los peces proporcionan alrededor del 20% de las proteínas de unos 3.000 millones de personas, es casi la mitad de la población mundial, y más del 80% de la dieta humana está compuesta por las plantas, por los cultivos. Y finalmente, 80% de las personas que viven en zonas rurales de los países en vías de desarrollo dependen de medicamentos tradicionales, que están basados en plantas que se encuentran en la naturaleza. Y bueno, relacionado con todo esto, porque estos recursos no son ilimitados, la ONU en el 2015 ha lanzado los 17 objetivos de desarrollo del milenio. Y estos objetivos tienen que ver con objetivos globales que todos los países deben enfocarse en contribuir para reducir la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad. Entonces, esto marca el lineamiento de lo que los países y las instituciones como el CIP, que trabaja con recursos genéticos, quieren contribuir. Estos objetivos deben alcanzarse en 2030. Entonces, con esto les quisiera ahora comentar acerca de por qué es importante la papa y su diversidad. La papa es el tercer cultivo de importancia en el mundo como alimento, y solamente superado por el arroz, porque el arroz se consume mucho en Asia, el trigo, con el que se hace pan y se consume también en muchas partes del mundo, y la papa supera el maíz como alimento. También está el camote. El camote es aunque la percepción a veces pueda ser un poco engañosa, es el séptimo cultivo de importancia en el mundo. Se consume mucho en Asia y también en África, especialmente en las zonas muy pobres. La papa ha tenido importancia a lo largo de la historia. Como ustedes saben, la papa es originaria del Perú, se domesticó acá, y una vez que llegaron los españoles, rápidamente llegó a Europa en el año alrededor de 1550, y en algunas decenas de años se convirtió en el cultivo más importante. Pero ocurrió que en el año 1845 llegó por primera vez un patógeno, que es el patógeno más importante en el mundo que afecta a la papa, se llama el tizón tardío. Entonces, en el año 1845 llegó a Irlanda, y las papas, la pequeña diversidad de papas que habían sido llevadas de América a Europa, no tenían los genes de resistencia contra este patógeno. Entonces, simplemente los campos de cultivo fueron diezmados, destruidos, y en casi 5 años, a consecuencia de esta enfermedad que arrasó los campos de cultivo, murieron 1 millón de irlandeses que dependían del cultivo de la papa. Y 1 millón de irlandeses tuvo que emigrar a diferentes partes del mundo, en especial a Estados Unidos. Entonces, esto explica un poco la importancia, uno, del cultivo, y dos, de la diversidad, porque si hubieran salido probablemente
en esa época variedades de papa que tenían resistencia contra el tizón tardío, el golpe no hubiera sido tan fuerte, ¿no? En el Perú, bueno, de las 4.500 variedades de papa que existen en el mundo, 2.800 son originarias del Perú. Esto representa más o menos unas 350.000 hectáreas de cultivo. Somos un país que consume mucha papa, 90 kilogramos por año, y el cultivo de la papa aporta el 13% al PBI. Son 700.000 productores de papa dedicados al cultivo y 90% de ellos son considerados pobres. Entonces, como ven, el cultivo de la papa es muy importante dentro del país, pero también en el mundo entero. Entonces, con esa breve introducción, me gustaría comentarles un poco qué cosa es el Centro Internacional de la Papa. Por sus siglas CIP. El CIP es una institución que fue fundada en 1971 y tiene su sede principal en Lima, pero tiene oficinas regionales en Asia y África. Somos una agencia no gubernamental que se dedica a hacer investigación en raíces y tubérculos andinos, y nuestra misión es reducir la pobreza y la desnutrición y el hambre a través de la investigación en papa, camote y otras raíces y tubérculos andinos. Así como el CIP, existe el CIP, que está, sucede aquí en el Perú, porque el centro de origen de la papa es Perú, existen otros centros internacionales que se dedican a estudiar y a conservar la diversidad de otros cultivos de importancia, como el arroz, el trigo, el maíz, etc., ¿no? Nosotros tenemos la fortuna de que está el CIP aquí operando en Perú, porque la papa es originaria del país, ¿no? Y bueno, el corazón del CIP es su banco de germoplasma. Tenemos catalogadas 4.582 variedades diferentes de papa. Ya había adelantado que 2.800 más o menos son originarias aquí del Perú. Las otras son de Bolivia, Ecuador, Argentina, Chile, Ecuador, poco Colombia y hasta Venezuela. También tenemos una colección de 5.028 excepciones de camote, pero aquí faltan identificar duplicados. En el caso de papa, en cambio, estas 4.582 son variedades únicas, que sabemos que son diferentes. Y tenemos una colección también de 2.031 excepciones de otras raíces y tubérculos andinos. O sea, no solamente papa y camote es lo que se ha domesticado en esta zona de los Andes, sino oca, oyuco, machua, ají, arracacha, yacón, mauca, maca, son los otros cultivos. No solamente tenemos el banco de germoplasma, sino el banco de germoplasma en realidad, aparte de sernos útil para conservar toda esta biodiversidad, con este germoplasma hacemos investigación y una parte importante es desarrollar variedades nuevas, variedades mejoradas. De hecho, hay un montón de variedades que se han liberado usando nuestro banco germoplasma y se han liberado variedades con resistencia a factores bióticos y abióticos, variedades con mayores rendimientos, más nutritivas, con mayor contenido de micronutrientes como hierro, zinc y papas biofortificadas también, por ejemplo, con un mayor contenido de beta-caroteno. Básicamente lo que nosotros conservamos es en forma ex situ. Tenemos invernaderos en donde conservamos parte de la diversidad de estos cultivos. Tenemos estaciones experimentales en Huancayo y en San Ramón. Y en la sede principal del CIP, que es en La Molina, tenemos un banco de germoplasma in vitro en donde tenemos casi el 100% de todos los materiales conservados en unos ambientes en condiciones controladas que nos permiten mantener las colecciones alrededor de 2 años. Y en los últimos años hemos desarrollado una tecnología que es la criopreservación, que básicamente es introducir pequeñas porciones meristemáticas o yemas de las plántulas in vitro en nitrógeno líquido a menos 70 grados, a menos 190 grados centígrados. Y esta forma de conservación nos permite que el material pueda estar conservado de manera ilimitada, indeterminada, ¿no?
Hemos hecho pruebas de varios años que han estado sumergidas a esta temperatura y después de 5 o 10 años el material se recupera muy fácilmente, ¿no? Alrededor de más del 30% ya de nuestra colección de papa está en nitrógeno líquido y bueno, estamos empezando a trabajar para que las colecciones de camote y las otras raíces y tubérculos andinos también sean introducidos bajo ese sistema de conservación. Todas las accesiones que les he comentado de nuestras colecciones están documentadas, tenemos unas bases de datos donde figuran los datos pasaportes. En el dominio público hemos puesto unos catálogos en los que están nuestras colecciones. Esto, por ejemplo, es de Mashua, esto es de Oyuco, este año vamos a publicar la de Oca, y probablemente el próximo año una primera parte de papa y también de camote. Entonces aquí están los enlaces, pero ustedes pueden poner aquí, si les interesa saber un poco más, la colección de germoplasma del Centro Internacional de la Papa de Mashua o de Oyuco y les va a salir esto. Aquí podrían entrar y están todas las accesiones con sus datos pasaporte y sus datos de caracterización morfológica. En el banco de germoplasma no solamente conservamos la biodiversidad, sino que es útil también para restituir la biodiversidad que en algún momento se puede haber perdido en algunas comunidades en donde estas variedades han sido originarias. Y de hecho en el pasado ha ocurrido esto por diferentes razones, ¿no? Por la situación del terrorismo en la que se tuvieron que ver desplazadas algunas comunidades y después cuando regresaron ya no existían las variedades que tenían, pero afortunadamente existía en el CIP, en la base de datos, el tipo de materiales que ellos tenían y hemos podido restaurar estos materiales a esas zonas. Una característica importante es que una vez que nosotros tenemos los materiales en el CIP, hacemos un diagnóstico de las enfermedades y plagas que existen en ese material y hacemos un diagnóstico de virus, que son unos patógenos, digamos, que afectan mucho el rendimiento y la calidad de los cultivos. Hacemos un diagnóstico y si encontramos algunos virus, esas plantas pasan por un proceso de limpieza, que es una mezcla de termoterapia con cultivo de meristemos, y las plantas se limpian de virus. Este proceso dura aproximadamente entre un año y medio a dos años y tiene un costo alto, pero los materiales la semilla que obtenemos de ahí, que son en forma de plántulas in vitro, tienen una calidad fitosanitaria de nivel 1. Entonces, en todo este tiempo que tenemos el banco in vitro, hemos contribuido para repatriar un total de 1.519 accesiones aquí en el Perú, a 135 comunidades andinas, ¿no? Principalmente en Cajamarca, Ancash, Huánuco, Pasco, Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. También les había comentado de que en la institución hacemos desarrollamos nuevas variedades y les quiero mostrar aquí un ejemplo de lo que hemos hecho en camote hace algunos años y que en realidad este proyecto aún está en ejecución. En África siembran desde hace algunos años camote y es un cultivo de pan llevar, pero las variedades que siembra son de pulpa blanca y lo que se ha identificado hace varios años es que hay una alta deficiencia en los niños, sobre todo de vitamina A. Entonces, ya hace más o menos 15 años el CIP inició un programa para empezar a desarrollar variedades mejoradas de pulpa anaranjada que tengan un alto contenido de beta-caroteno, que es el precursor de la vitamina A. Y después de varios años se encontraron un pool de variedades nuevas que las han aceptado en las zonas en donde se han llevado estas nuevas variedades y lo que se ha encontrado es de que comiendo 125 gramos de este camote de pulpa anaranjada, se elimina ese problema que hay de 43 millones de africanos, niños menores de 5 años con este problema, ¿no? En la actualidad,
Hay 2 millones de familias campesinas en África que se están beneficiando de estas variedades, y el impacto estamos teniendo ahora es de 6.5 millones de personas en África y Asia. Por esta contribución, el CIP recibió un galardón, que es el The World Food Prize, en el 2016, que vendría a ser algo así como el Premio Nobel en Agricultura. Es, digamos, de los premios, después del Premio Nobel en Agricultura, es el segundo reconocimiento en importancia, ¿no? Entonces, esto es simplemente para mostrar lo que se puede lograr y el impacto que se puede tener con el banco de germoplasma y con la investigación. También me gustaría comentarles acerca de la importancia del cambio climático que está teniendo sobre la conservación de la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Este es un proyecto que el CIP ha tenido durante varios años en el Parque de la Papa, en Cusco. Son varias comunidades campesinas que hacen conservación in situ, pero que también su medio de vida depende de la diversidad de papa. Tienen cientos de variedades de papa en esa zona. Y lo que se ha visto, es como un laboratorio vivo esto, es que en el año 1982, en cultivo de la papa, se sembraba a 3.820 metros sobre el nivel del mar. Pero para el año 2008, por efecto del calentamiento global, ya las papas no podían seguir sembrándose a esa altura, sino se tuvo que subir a 3.950 metros, o sea, 130 metros más. Con lo cual, obviamente, hay menos espacio para sembrar las papas y afecta la biodiversidad y también el medio de subsistencia de los agricultores. Aquí en el año 1982 había nieve, por ejemplo, durante 3 meses en las partes altas de estos cerros, pero para el 2008 ya no había nieve, ¿no? Entonces, estas son cosas que estamos nosotros trabajando también para poder mejorar la conservación, la vulnerabilidad que hay en torno a esto, las plagas y las enfermedades cambian sus patrones de distribución. Un minutito más. Gracias. Ok, por efecto del cambio climático. Esto es un catálogo de las nuevas variedades de papa que estamos sacando en colaboración con el INEA. Son papas biofortificadas. Y en el pasado, para dar oportunidad a estas variedades nativas que solamente existen en las zonas altas de los Andes, pero no se conocen en otros lados del mundo, pero que tienen un valor nutritivo más grande, y estimular la conservación de estas variedades por parte de los agricultores, es que el CIP desarrolló algunas ideas de negocio, como papas nativas de colores, en forma de chips, ¿no? Que ahora en la actualidad tienen un mercado de exportación interesante. Este es un proyecto Aguapan en el que se vincula directamente a agricultores conservacionistas con compradores comunes y corrientes que pueden hacer compras por el WhatsApp y puedes tener acceso a toda esta diversidad de papas. Aquí ustedes tienen el link para poder hacer sus pedidos por WhatsApp. Esto es otro de los proyectos de Chuño que ahora se puede comercializar o se puede comprar en los supermercados. Antes solamente se podía encontrar de una forma informal. Y esto es uno de los últimos proyectos que el CIP ha estimulado, ¿no? Ustedes deben conocer este vodka de 14 Incas, el primer vodka que se hace con papas nativas. Y bueno, con eso creo que les puedo haber graficado un poco de las cosas que hacemos en el CIP, aunque en realidad son muchos proyectos y actividades que realizamos en la institución. Muchas gracias por su atención. Iván, muchísimas gracias por esta interesantísima presentación. Siempre nos sorprende. El día de ayer conversamos sobre esta familia, conversamos sobre la papa, y tú complementas el alcance y las investigaciones del Banco de Germoplasma del CIP. Y también el valor agregado que se le da a estas papas nativas y que están llegando bastante lejos. Agradecemos tu presentación. A continuación, vamos con el doctor Kember Mejía Caruanca.
Él es biólogo botánico, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especializado en biología vegetal tropical en la Universidad Languedoc en Montpellier, Francia. Tiene una experiencia de 38 años en investigación con énfasis en biología y ecología de las palmeras de la Amazonía peruana. Etnobotánica, botánica económica, agrobiodiversidad y conocimientos tradicionales también. Asimismo, tiene 20 años de experiencia en gestión de la investigación en diversidad biológica amazónica, liderando equipos de investigación y desarrollo rural. Más de 60 artículos científicos publicados en revistas nacionales y extranjeras, indexadas en libros y varios capítulos de otros libros. El día de hoy presenta el Arboretum Genaro Herrera. Bienvenido, doctor Kember Mejía. Buenas tardes, Gaby. Muchas gracias. Y gracias por la invitación y por la presentación. Muy bien. Bueno, a ver, voy a compartir mi pantalla. Me dicen si se ve. Todavía no la veo. A ver, ya está cargando. Sí, ahora sí, ahora falta ampliarla. Ok. ¿Ahora? Sí, perfecto. Muy bien, voy a presentarles el Arboretum Genaro Herrera. Bueno, a modo de introducción diré que las colecciones botánicas constituyen muestras de la diversidad biológica vegetal en algunos pasos de un país, de una región, o son colecciones de algún interés en particular, como hemos visto ya la colección de papas y de otros recursos que nos han presentado en los días anteriores también. Estas colecciones son importantes porque permiten desarrollar trabajos de investigación, de preservación, conservación y de difusión de la importancia de estos recursos. Estas colecciones pueden ser de diversa naturaleza, como por ejemplo los jardines botánicos, que son colecciones vivas de plantas con un ordenamiento científico principalmente. Pueden ser arboretos, que en este caso son colecciones vivas de árboles y otras plantas leñosas. Pueden ser bancos de germoplasma, como acabamos de ver, los bancos de germoplasma de papa, de camote, de otras tuberosas andinas. Cuando son así en colecciones vivas, pero pueden ser también colecciones de semillas, ¿no? Y también hay otro tipo de colecciones, como los herbarios, que son colecciones de plantas o partes de plantas, que son conservadas ya secas y con una información crítica que permite trabajar la parte taxonómica y trabajar asuntos de diversos aspectos, ¿no? de las plantas, porque estas etiquetas que tienen las colecciones de herbario contienen información muy valiosa. Pueden ser también xilotecas, que son colecciones de madera, y carpotecas, que son colecciones de frutos y semillas. En algunos casos son así aislados o separados cada una de estas colecciones, y en otros casos son colecciones combinadas, ¿no? Hay jardines botánicos con herbarios, arboretos con carpotecas, como vamos a ver luego en la presentación. Bueno, a modo de presentación es esto. Quiero también indicar que el Arboretum es parte de las estructuras del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, el IAP, que es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Ambiente. Ha sido creado el año 1981 y tiene centros de investigación en toda la Amazonía, ¿no? En Amazonas, en San Martín, en Ucayali,
en Tingo María, Huánuco, y en Puerto Maldonado, Madre de Dios. Pero esos son nuestros centros de investigación. Tenemos también estaciones como la de Genaro Herrera, en donde está el Arboretum, y en Iquitos mismo, el centro de investigaciones Alpahuayo. Bien, el Arboretum Genaro Herrera está ubicado en el centro de investigaciones Genaro Herrera del IAP, aproximadamente a 200 kilómetros río arriba de Iquitos, en la ribera derecha del río Ucayalis. Ustedes pueden ver acá Iquitos, este es el río Amazonas, luego el Ucayali, y aquí la vía pueblo de Genaro Herrera. Y la estación está a 3 kilómetros aproximadamente, ¿no? En la carretera, hay una carretera que conecta aquí Ucayali con Colonia Angamos en la frontera con Brasil. Algo de información sobre el clima: la temperatura media anual es de 26.5 grados centígrados. Hay temperaturas máximas de 37.6, y las temperaturas más bajas en estos periodos de friaje, que puede llegar hasta 11 grados con 11.4 grados centígrados, ¿no? Eso es bastante frío. Y más con la humedad que existe, ¿no? Tan frío como en Lima en el invierno, ¿no? Los inviernos más crudos. La precipitación anual es de 2.521 milímetros, con variaciones que va de 2.800 a 1.836, muy variada en el año. Hay años con mayor precipitación y años con menor precipitación. La estación más lluviosa está entre febrero y abril, con 537.7 milímetros al mes, y la menos lluviosa, como vemos acá, en junio, julio, agosto, a veces se prolonga hasta septiembre, que tiene apenas 53.7 milímetros en el mes. Como este año, el mes de agosto ha sido bastante caluroso y prácticamente muy pocos días, 2 o 3 días de lluvia, ¿no? Bueno, esto es un gráfico con las horas de sol al día, los meses de menor precipitación, hay mayor brillo solar, y la humedad relativa sí es más o menos constante, ¿no? Arriba de los 70 grados. El suelo en esta zona son suelos arenosos limosos, son sedimentos aluviales del terciario, pero también hay suelos, tenemos suelos aquí en la parte cercana a la ribera del río Ucayali, del cuaternario, ¿no? Que son ya suelos recientes que son arrastrados por el río Ucayali y que se depositan ahí con la creciente cada año. Son suelos relativamente ricos con relación a los suelos de la región de la Amazonía Central de Brasil. Y la formación vegetal corresponde al bosque húmedo tropical del piso basal en el sistema de Holdrege, ¿no? Es conocido también como bosque de altura y, bueno, bosque de terraza con quebradas. Un poco de historia. En 1965 se establece en la zona de Genaro Herrera el programa de asentamiento rural integral, el PARI Genaro Herrera, con la cooperación suiza, COTESU, principalmente con el propósito de promover ganadería. La ganadería no ha tenido mucho éxito y entonces empezaron a trabajar otras líneas de investigación, entre ellas lo que es silvicultura, especies maderables principalmente en plantaciones. Entonces empezaron a hacer muchas pruebas, se han probado cerca de 173 especies introducidas y nativas en esta zona de Genaro Herrera. Algunas han tenido éxito, la mayoría no, pero se dieron también con un problema grave, que era justamente la identidad taxonómica de las especies. Entonces, a veces decían una especie, pero cuando les traía la semilla, era diferente a otra que decían que era la misma especie, y habían problemas ahí entonces. Es por ese motivo que se establece en 1969 el Arboretum,
¿no? Con el objeto de entender mejor la taxonomía y la ecología de las especies forestales maderables nativas. Y aquí hay una particularidad del arboreto. Un arboreto es una colección de árboles, hemos dicho. Pero en este caso no es, es decir, es una colección sembrada, ¿no? Es como un jardín de árboles. Pero en este caso no se ha sembrado ningún árbol en el arboreto. Es simplemente se delimitó 9 hectáreas de bosque prístino, bosque virgen, en terraza alta, y se limpió todo el sotobosque, se cortaron los arbustos de diámetro inferior a 10 centímetros y se arrancaron todas las lianas. Se delimitó el arboretum por hectáreas, entonces hay 9 hectáreas, y se marcaron los árboles, ¿no? En total 6.500 árboles con diámetro igual o superior a 10 centímetros. Y en este caso, la numeración es el número de arriba es el número de parcela y el número de abajo el número de árbol. Bueno, hasta la actualidad se han identificado y se han descrito 386 especies arbóreas que corresponden a 55 familias, 180 géneros y, bueno, 1.259 individuos que han sido colectados y estudiados para determinar estas especies. Pero además se puede indicar que en una hectárea de bosque se pueden encontrar 227 especies que corresponden a 48 familias, 108 géneros. Y destacan las familias leguminosas, Apotacea, Moracea, Milisticacea, Lauracea, Crisobalanacea y Lecitidacea. Son las más representativas ecológicamente. Y en algunos, en algunas parcelas resaltan una palmera, que es Sinorcaropus batawa, el burawi, principalmente en estas zonas bajas de que se forman de la escorrentía de las aguas de lluvia, ¿no es cierto? Y esta Lauracea, Stofleum platysperennum y Escuelera coriacea. Bueno, se han desarrollado diferentes trabajos, además, bueno, aquí está borroso, lamentablemente, pero se ha trabajado los niveles, las líneas de nivel del suelo en el arboretum, ¿no? Y además se ha mapeado cada uno de los árboles en las 9 hectáreas, fíjense, cada puntito es un árbol, entonces se sabe exactamente la ubicación de cada uno de estos árboles. Ahora, las especies que se han determinado son hasta el año 92-93, sin embargo se continúa trabajando y se siguen determinando nuevas especies y encontrándose también nuevas especies, como vamos a ver un poco más adelante. Esta es una parte baja, precisamente, en donde hay una zona de encharcamiento y en donde predominan palmeras, aguaje, ungurahui, guasaí y otras especies también dicotiledóneas que pueden soportar este tipo de ambiente. Y como les decía, hay colecciones que son anexas o mixtas, y en este caso nosotros tenemos también un herbario, que se llama el herbario herrerense. Conserva colección de referencias de la flora de Genaro Herrera. Entonces, no solamente del arboretum, bueno, principalmente del arboretum, pero también de otras colecciones de diversos trabajos que se han realizado en la zona de Genaro Herrera, ¿no? Muestras del arboretum principalmente colectadas por Bernardi, Spichiger, Filomeno Encarnación y Loazo. Colecciones de otros bosques de terraza alta de Daniel Marmillot, que es también un forestal suizo que ha trabajado mucho tiempo. Colecciones de bosques de terraza alta de Freitas y de... no me acuerdo ahorita el nombre de... a un amigo danés que ha estado trabajando y que estableció también una parcela de 6 hectáreas en la zona de bosques inundables. Y toda esa colección la tenemos acá en el herbario. También hay otras colecciones de bosques inundables, como de Freitas, de Nebel. Bueno, colecciones de palmeras que desarrollé yo a partir del año 82 y con el doctor Francis Kahn.
que es un botánico francés. Y luego diversas otras colecciones generales de Alvin Gentry, de Meroz, de Douglas Daly, de Charles Pittet, de Rolfo Vázquez, de Tim Baker y de Eurídice Honorio, ¿no? Este es nuestro herbario, está bastante bien adecuado con muebles de madera y las plantas bien, bien conservadas. Entonces, fíjense, aquí solamente una muestra de alguna de las especies que han sido descritas, son especies nuevas descritas a partir de las colecciones del Arboretum o de los trabajos que se han desarrollado en Genaro Herrera, como por ejemplo Thyrsodium herrerense, este es el número del árbol en la parcela 7, el árbol 158, Ocotea alata del árbol C, de la parcela 6, el árbol 125, Enocarbus valiki, en este caso ya no se ha hecho la numeración como se ha hecho con los otros árboles, simplemente el número de árbol, el primer número es el número de parcela y el siguiente el número del árbol. Entonces este es el árbol número 12 en la parcela 1. Inga ricardorum en la parcela 2, el árbol número 28, y así tenemos varias especies, y hay otras que no han sido del Arboretum, pero sí de Genaro Herrera y que están en el herbario, las muestras tipo, ¿no? Bueno, este es el resultado del trabajo de la cooperadora de la Amazonía peruana, los árboles del Arboretum Genaro Herrera, dirigido por Rodolfo Spichiger, que fueron publicadas el año 1989 y 1990. Además, se han publicado trabajos sobre ritmos de reproducción de algunas especies de los árboles que están en el Arboretum. Y lo que hay que destacar es que según los inventarios de Alvin Gentry, Genaro Herrera es el sexto lugar con mayor número de especies en el neotrópico y el tercero después de Alpaguayo Michana en el Perú. Es decir, hay una gran diversidad biológica y es importante entonces el trabajo que se ha desarrollado y que se continúa desarrollando en la zona de Genaro Herrera. Bueno, concluir, debo decir que en todas las culturas las plantas han sido utilizadas en la alimentación y el tratamiento de las diferentes dolencias que afectan la salud. Y hoy en día constituyen todavía una fuente importante de alimentos y de compuestos activos, tanto para la industria alimentaria y como la industria farmacéutica, pero también para el uso diario de la gente, ¿no? La gente continúa consumiendo productos y frutos del bosque y también haciendo uso de sus plantas medicinales. En muchos casos es la fuente importante de su medicina y en muchas localidades en la selva no llega la medicina o la medicina es escasa, no hay servicios de salud, entonces la gente continúa curándose con las plantas medicinales y con el conocimiento tradicional, con el conocimiento ancestral que ha sido transferido de padres a hijos. Las plantas peruanas, particularmente las plantas amazónicas, tienen un enorme potencial en este nuevo contexto del desarrollo de alimentos funcionales y nutracéuticos. Eso está completamente claro. Dos ejemplos son fundamentales, ¿no? El camu camu, con su alto contenido de ácido ascórbico. El aguaje, con su también alto contenido de beta-carotenos, provitamina A, y que ahora está ya siendo envasado por la empresa AGE y ya se puede encontrar en Lima. Bueno, y así otros recursos como el sachainchi, el ungurawi con sus proteínas muy, muy cercanas a una proteína animal en cuanto al contenido de su composición, ¿no? Son importantes. Y así hay otros muchos productos que tienen compuestos funcionales importantes y que todavía falta desarrollarlos, ¿no? Entonces, en este sentido, este potencial no está todavía completamente conocido, solamente una fracción de esta diversidad ha sido estudiada desde las diversas disciplinas y tenemos aún muchísimo trabajo por desarrollar
y que puede ayudar a solucionar muchos problemas de alimentación, de salud y también apoyar el desarrollo económico y social de los pueblos amazónicos, sobre todo en el marco este del biocomercio, ¿no? Y finalmente, como conclusión, quisiera decir que el arboreto entonces alberga material genético valioso, especies arbóreas, maderables y no maderables. Hay muchas especies que producen frutos comestibles, como el naranjo podrido, el lecheguayo y otros, ¿no es cierto? Esta colección permite observar los individuos durante un largo tiempo para conocer ritmos de producción, pero también para verificar la variación de los individuos dentro de las especies. Hay muchos casos en que se han colectado muestras con algunas diferencias en las hojas y que aparentemente podríamos haber dicho que son especies diferentes, pero cuando se consiguieron las flores, las estructuras reproductivas, resulta que eran la misma especie, simplemente hay variación. Entonces, permite también colectar sistemáticamente material fértil, flores y frutos de especies con ritmo fenológico discontinuo. Permite tomar datos dendrológicos, fenológicos, por un tiempo prolongado también. Quisiera indicar también que contamos en Genaro Herrera con una infraestructura necesaria para que personas que quieran desarrollar trabajos o hacer, sesiones de capacitación o de enseñanza, tienen toda la posibilidad y todas las facilidades, ¿no? Hay albergues, está el herbario, está el arboretum, tenemos guías que los pueden apoyar. De hecho, la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Agraria La Molina, todos los años llega a Genaro Herrera una o dos promociones y durante un mes hacen todo su trabajo de campo ahí en la estación, de modo que esto constituye un lugar de especial importancia para la capacitación y la enseñanza de la botánica tropical en nuestro país. Eso es lo que quería presentarles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Kember Mejía. Es increíble la riqueza de la Amazonía y el trabajo de Genaro o Ingeniero Herrera es de décadas, una riqueza y diversas tesis de investigación y publicaciones han salido de Genaro Herrera y tenemos seguimos aprendiendo sobre todas las cualidades de la diversidad amazónica. Muchísimas gracias. Tenemos con nosotros a la doctora Rocío del Pilar Rojas. Ella es bióloga de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, candidata a la maestría, ya le dije doctora, por adelantado, candidata a la maestría en bosque y gestión de recursos forestales en la Universidad Agraria La Molina. Tiene experiencia de 25 años en taxonomía de plantas vasculares, trabajo en comunidades rurales y estudiantes de pregrado. Desde 1999 es vicepresidenta del directorio de la ONG Jardín Botánico de Missouri, en Junín, co-investigadora y gerente de proyectos del Jardín Botánico de Missouri. El día de hoy nos presenta el rol institucional e investigaciones referentes al medio ambiente. Bienvenida y adelante. Muchas gracias, Gaby. Voy a compartir mi presentación. Adelante, Rocío. Ok, muy buenas tardes a todos los que nos ven a través de este enlace virtual. Quiero agradecer a los organizadores de este primer simposio nacional Jardines Botánicos y su importancia para la salud y alimentación en el siglo XXI. Disculpe, Gaby, no sé qué está pasando, pero no veo mi presentación. Nuevamente, déjenme un momentito. ¿Qué pasó? Sí. ¿O lo dejamos para el próximo? No sé si... No, estamos bien. Dame un segundito. Vamos a ver. Vamos a ver la presentación.
¿Puede intentar nuevamente, por favor? A ver. Sí, ahora sí se ve. Ahora sí, le falta maximizar. Y esperamos que el duende del Zoom no nos vuelva a fastidiar. Disculpe el inconveniente. Adelante. No hay ningún... Ya, ok. Les decía buenas tardes a todos los que nos ven a través de este enlace virtual. Quiero agradecer a los organizadores de este primer simposio nacional Jardines Botánicos y su importancia para la salud y alimentación en el siglo XXI. Mi presentación va a estar enfocado al rol que desempeña el Jardín Botánico de Missouri en el Perú a través de sus investigaciones en recursos naturales, capacitación y fortalecimiento institucional e iniciativas para la conservación y desarrollo sostenible. ¿Quiénes somos? El Missouri Botanical Garden es una ONG creada en el año 1859. Es una de las instituciones botánicas más antiguas de los Estados Unidos. Está localizada en la ciudad de San Luis del estado de Missouri. Ahí mantiene un jardín botánico de aproximadamente 32 hectáreas de extensión. El Missouri Botanical Garden tiene programas de investigación en varios países del mundo. Además, tiene un herbario que contiene más de 6 millones de especímenes y es el segundo herbario más grande de Norteamérica. Maneja una base de datos disponible a través de su enlace Trópicos. Igualmente está disponible a la comunidad científica del mundo. Esta base de datos contiene una colección de aproximadamente 400.000 especímenes peruanos. ¿Qué hacemos en el Perú? Desde el año 1975, el Missouri Botanical Garden y el Museo de Historia Natural de Chicago, en colaboración con la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad de la Amazonía Peruana, reactivaron el proyecto denominado Flora de Perú. Como un trabajo conjunto para completar la obra de Francis McBride. Este programa, Flora de Perú, nació en el año 1921, año que el Perú fue elegido como centro de investigación florística justamente para documentar la flora del Perú. El programa estuvo encabezado por Francis McBride. El primer número del volumen 13 se publicó en el año 1936 y el último volumen se publicó en el año 1960. Fue un programa que duró aproximadamente 24 años y se trataron cerca de 180 familias botánicas. Desde el año 1975 se han desarrollado 10 grandes proyectos en diferentes localidades del Perú, de los cuales 8 de ellos están terminados o funcionan de manera parcial, y los otros 2 proyectos se encuentran actualmente en vigencia. Dentro de las investigaciones desarrolladas tenemos que en el departamento de Loreto, durante 10 a 15 años se realizaron colecciones botánicas dando como resultado la flórula de las reservas biológicas de Iquitos, lo cual fue publicado en el año 1997. Es una serie monográfica del Missouri Botanical Garden y documenta aproximadamente 2.700 especies. Por otro lado, con el objetivo de estudiar la dinámica de los bosques amazónicos, el Missouri Botanical Garden, en alianza con la Universidad de Leeds y el Instituto Max Planck, que son especialistas en muestreos de suelos, reactivaron el monitoreo de las parcelas permanentes instaladas en los años 80 por el doctor Al Gentry. Asimismo, en el año 2008, el Missouri Botanical Garden, en alianza con el proyecto Flora of the World y el Herbarium Amazonense de la ciudad de Iquitos, realizaron una expedición a la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, elaborando un catálogo en versión de CD, el documento denominado Una aproximación a la composición florística de la selva de los espejos. Otro de los productos desarrollados fue el realizado en la cuenca del río Cenepa, en el departamento de Amazonas, donde se realizaron colecciones botánicas intensivas desde el año 1994 al año 1997, dando como resultado el tratamiento descriptivo de la flora del río Cenepa.
se documenta un aproximado de 3.500 especies. Fue publicado en el año 2010 como una serie monográfica del Missouri Botanical Garden. Lo particular de esta flora es que la parte de introducción está traducida de acuerdo al alfabeto Awajún. En el departamento de Cajamarca, teniendo como sede la ciudad de Jaén, el Missouri Botanical Garden amplía su programa, es decir, no solo realiza colecciones botánicas, sino que además incorpora otras actividades como reforestación de algunas especies nativas como el michino o el romerillo, que son las podocarpáceas, entre otras especies, ¿no? Esta actividad se desarrolló en conjunto con las instituciones educativas, padres de familia y jóvenes de diferentes universidades nacionales del país, que fueron becados por el Missouri Botanical Garden para desarrollar sus proyectos de tesis. Además, es aquí donde se inicia el proyecto de capacitación en la modalidad de prácticas preprofesionales, actualmente conocido como curso Ecosistema Andino Amazónico. En los departamentos de Madre de Dios y Cusco, aquí me olvidé de pintar la parte de Cusco, se continúa desarrollando el monitoreo de la vegetación mediante la remedición e instalación de parcelas permanentes de 1 hectárea. Toda la información de los datos se encuentra disponible en la mega base de parcelas permanentes de monitoreo llamada ForestPlotNet. También se puede encontrar información de las parcelas permanentes en la red amazónica de inventarios forestales, conocido como RAINFOR. Como parte de las colecciones generales y la información obtenida de las parcelas permanentes, se han publicado varios documentos entre las que destacan la flórula de la Reserva Ecológica Incaterra y el primer catálogo de los árboles de la Amazonía de Madre de Dios. Esto se publicó para la parte de Madre de Dios. Y para Cusco tenemos árboles de Machu Picchu y recientemente que se publicó en la revista Keuña sobre el monitoreo de la diversidad y carbono a largo plazo de los árboles del Santuario Nacional, del Santuario Histórico Machu Picchu. Desde el año 2002 hasta la fecha, el Missouri Botanical Garden, en alianza con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es el CERNAN, y fundaciones extranjeras, desarrolla las siguientes actividades, ¿no? Entre las que destacan el inventario y monitoreo de la diversidad biológica en 4 áreas naturales protegidas de la selva central. Tenemos el Parque Nacional Yanacha-Chemillén, la Reserva Comunal Yanesha, el Bosque de Protección San Matías-San Carlos y la Reserva Comunal El Cira. Actualmente, estas 4 áreas naturales protegidas forman parte de la Reserva de Biosfera Oxapampa-Ashaninka-Yanesha, lo cual fue reconocido por la UNESCO en junio del año 2010. La Reserva de Biosfera ocupa un territorio de 1.800.000 hectáreas. Uno de los resultados que venimos trabajando actualmente es catalogar las plantas vasculares de la selva central, en la que se incluye además otras 3 áreas naturales protegidas, como el Parque Nacional Otishi, el Santuario Nacional Pampa Hermosa, el Bosque de Protección Puy Puy. Todas estas áreas naturales protegidas, que son 7, y las zonas de amortiguamiento, nos va a dar como resultado cerca de 9.000 especies de plantas vasculares. En mayo del año 2003, el Missouri Botanical Garden crea el herbario Selva Central Oxapampa, con las siglas OXA, como una necesidad de referenciar una muestra representativa de la flora de la selva central. Actualmente cuenta con 76.000 colecciones indexadas. La Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, que es el CEFOR, el año 2016 autorizó y reconoció al herbario OXA como una institución científica nacional depositaria de material biológico. También se desarrolla la capacitación en diversos niveles, como tesis de grado para egresados de diferentes universidades nacionales, diferentes cursos, talleres cortos para profesionales y público rural.
cursos de 2 meses bajo la modalidad de prácticas preprofesionales, conferencias, talleres a diversas entidades nacionales como CERFOR, CERNAN o SINFOR, capacitación sobre identificación botánica a materos o para taxónomos. Además, se apoya a las entidades educativas, permitiendo la visita de los niños de inicial al herbario OXA para interactuar con las colecciones botánicas. Desarrollamos actividades productivas de bajo impacto con módulos de investigación en el Centro de Conservación de Frutales Amazónicos Nativos y Recuperación de Rastrojos. Se desarrollan iniciativas de huertos escolares y huertos familiares. En los huertos, los padres de familias, maestros, alumnos, siembran, cuidan y cosechan sus hortalizas. Todos ellos trabajan en sus huertos porque a través de las hortalizas van a obtener una fuente de refuerzo justamente para su alimentación. Y de alguna manera es una forma de aprendizaje para la optimización del uso de sus tierras. Otra de las actividades desarrolladas por el Missouri Botanical Garden es documentar y preservar el conocimiento ancestral sobre el uso de las plantas medicinales, cuyo objetivo principal fue brindar oportunidades para que los estudiantes, especialmente los de secundaria, aprendan de primera mano de las enseñanzas de los mayores sobre el conocimiento tradicional de las plantas medicinales, incluyendo el nombre común, los usos, los mitos, cuentos, todo esto para fortalecer las relaciones de ambas generaciones para la preservación permanente de la cultura yanisha. En esta actividad se registraron un aproximado de 400 especies de plantas que tienen algún uso. Aún no se ha publicado este documento, puesto que se está trabajando con Indecopy para el registro del conocimiento. Finalmente, el Missouri Botanical Garden, en alianza con Conservación Internacional, impulsaron el monitoreo de vertebrados terrestres. Se instaló una grilla de 60 puntos de muestreos con cámaras trampa. Este muestreo se llevó a cabo en la Estación Biológica Pau Gil del Parque Nacional Yanachaga Chemillé. Fue un proyecto que duró un aproximado de 6 años, monitoreando una vez al año en época de estío. Se logró reportar el pelo del perro de cola corta, que es el Speothus venaticus, el oso de anteojos que baja hasta los 400 metros sobre el nivel del mar, entre otras especies de vertebrados terrestres. A la fecha, el Missouri Botanical Garden, en alianza con organizaciones, vienen publicando una serie de documentos sobre la flora del Perú, además de artículos científicos, incluyendo nuevas especies. Es importante mencionar que las actividades que desarrolla el Missouri Botanical Garden en Perú, en alianza con otras organizaciones, es un trabajo colectivo, donde todas las personas han contribuido a la generación de este conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Interesantísima también toda la diversidad que tenemos tan cerca en la selva central. El trabajo de investigación y la capacitación es bastante importante para poder llegar a conocer la gran diversidad que tenemos. Muchísimas gracias por tu presentación. A usted, gracias también. Doctor Carlos Reynel, profesor, ¿cómo se encuentra usted? Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, ¿cómo está? Y bienvenido a este evento que hemos estado ya conversando tantas veces sobre el Jardín Botánico Nacional. Y en esta ocasión, la iniciativa que tenemos con usted y con el Instituto Nacional de Salud, hablando un poquito más sobre la salud, la alimentación, la conservación y la investigación de las plantas medicinales del Perú. Le doy la bienvenida como ponente magistral en el eje de conservación. Y ahora voy a leer un poquito de su biografía que vamos a compartir con todos nuestros con todos los que están atendiendo la charla. Un segundito.
El profesor Carlos Reynel, mi profesor, y disculpe, siempre le digo profesor, el doctor Carlos Reynel Rodríguez, ingeniero forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con una maestría y doctorado del programa de Ecología y Sistemática Tropical en la Universidad de Missouri de los Estados Unidos. Es docente principal de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Escuela de Posgrado de dicha casa de estudios. Asimismo, es investigador asociado del Missouri Botanical Garden y miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias del Perú. Ha patrocinado más de 100 tesis de grados, más de 50 artículos científicos publicados en revistas indexadas, 30 libros sobre temas de su especialidad y ha descubierto y descrito más de 20 especies nuevas de flora arbórea suramericana. El día de hoy, el doctor Reynel presenta: urge evitar la extinción de las especies de cedros amenazadas del Perú. Bienvenido y esperamos su presentación. Muchísimas gracias, Gaby, y buenas tardes a todos los presentes. Agradezco mucho esta oportunidad que nos brinda el Jardín Botánico de Lima para compartir ideas y departir unos momentos, porque pienso que tenemos un rumbo común. Quiero también felicitar a las presentaciones anteriores, realmente muy enriquecedoras, y desearía en este momento poder poner en pantalla mi presentación. Voy a hacer el intento y Gaby me indicará si consigo hacerlo correctamente. Yo no estoy seguro de tener el comando correcto para poder compartir. Debería tenerlo, y si no, yo tengo su presentación, puedo presentar en este momento. Ya, te agradeceré. Entonces te voy a ir indicando el momento en el cual puedes pasar los slides. Perfecto. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, está correcta. Perfecto. Muy bien. Agradeciendo nuevamente y de manera muy especial, veo en el auditorio muchas personas a las que aprecio profundamente, las saludo, aunque no puedo individualmente mencionarlas porque son muchas, pero tengo una sensación de muy grata de estar con ustedes. Y mi presentación, que voy a obviamente hacerla un poco corriendo contra el tiempo, porque el tiempo nos tiraniza, tiene este título. Yo la titulé de esta manera: urge evitar la extinción de las especies de cedros amenazadas del Perú. Reflexionando un minuto en relación al título de la presentación, es posible que alguno o algunos estén preguntándose por qué estoy hablando en plural, por qué digo las especies de cedros. Hasta hace no mucho entendíamos que en el Perú había una especie, Cedrela odorata, ¿sí? Y luego tal vez un par más. Pero esta noción ha sido retada, ha sido cambiada gracias a hallazgos recientes que quiero mostrar en el siguiente slide. El siguiente slide, por favor. Quería comentarles que en realidad en esta presentación debo agradecer profundamente a varias personas, a varios científicos y colegas, gracias a cuyo aporte ha sido posible precisar la situación de este grupo taxonómico de especies maderables tan importantes, porque la madera de cedro, ustedes saben, es una madera valiosa, es una de las maderas más finas de la Amazonía, y
su valor en ese sentido, tanto en la perspectiva comercial como en la perspectiva de la reforestación y de la revegetación del territorio de nuestro país, es enorme. Quería hacer un poquito de historia brevemente y mencionar colegas científicos y colegas académicos que nos han acompañado a lo largo de ya más de una década, definitivamente, en los estudios de este grupo. En la imagen que ustedes están viendo, ven a la mano izquierda, arriba, la carátula y parte del contenido de la publicación que el año 2010 publicó el experto, el especialista en la taxonomía de este grupo, el doctor Terence Pennington, quien tiene ya 30 años trabajando en Perú, estudiando la taxonomía de los grupos de plantas que son de su especialidad, dentro de ellos este grupo al cual pertenecen los cedros, la familia Meliáceas y dentro de ellas el género botánico Cedrela. Les decía, el año 2010 es publicada esta monografía que revisa y actualiza y muestra los hallazgos sobre los cedros. El doctor Pennington estuvo trabajando y hasta ahora continúa trabajando basado en nuestro herbario y en conjunción con nuestro equipo de profesionales. Y los hallazgos de más de 20 años de estudios en ese sentido son, el primero de ellos, el Perú es el centro mundial de diversidad de especies de cedrela, de especies de cedros. Contrariamente a lo que pensábamos con anterioridad, hay 10 especies de cedrela, 3 de ellas endémicas, solamente existen en nuestro país, y 2 de ellas gravemente amenazadas, con poblaciones reducidas a menos de 30 individuos, menos de 30 árboles. Definitivamente esto, de alguna manera, nos trae una situación que conecta con el quehacer de los jardines botánicos, de los herbarios y de las instituciones y organizaciones que están participando el día de hoy en este evento. En este slide quiero reiterar, de alguna manera repetir un poco, la situación de condición endémica que es muy frecuente en las plantas que existen en el territorio del Perú. Muchas de ellas tienen sus rangos de distribución restringidos a espacios muy pequeños de territorio, están confinadas en algunas regiones e inclusive en espacios muy limitados del territorio. Esta condición de endemismo, repito, es bastante frecuente en el territorio del país y nos plantea el reto de conservar en algunos casos especies que se encuentran en áreas muy reducidas, en las cuales hay fuerte presión por la expansión humana. Y en el caso que estoy en este momento tratando, de las maderas valiosas de cedros, es evidente que hay una tendencia a la corta de los árboles, ¿no? A cortarlos para obtener su madera de manera no planificada y bastante irracional, con un impacto muy fuerte en las poblaciones de estas especies. Quiero hacer notar también, mediante este slide que estamos viendo en este momento, que de las 10 especies que existen en el Perú, solamente 3, contrariamente a lo que nosotros pensábamos, tienen distribución amazónica en la selva baja, en lo que llamamos la selva baja, que es la llanura de la Amazonía. Y las otras 7 especies son andinas,
Entonces, contrariamente a lo que pensábamos, este grupo de árboles, este grupo arbóreo, tiene una distribución preponderantemente en la zona andina, incluyendo la ceja de selva y la sierra, y también la costa. Hay una especie silvestre en la costa del Perú. Esto representa un patrimonio extraordinario si pensamos en el potencial de reforestación que esto ofrece, en el cual prácticamente cada piso altitudinal en la geografía y ecología de nuestro país tiene una especie de cedro que está adaptada y que es nativa de ese lugar, ¿sí? Quiero también hacer notar el hecho de que varias especies de los árboles de cedro no son necesariamente especies propias de las zonas húmedas, sino están adaptadas a zonas secas. Consecuentemente, aquí se abre una posibilidad, no solamente en términos de reforestación, sino también en términos de conservación, pensando en el Jardín Botánico Nacional de Lima. El siguiente slide, en este slide brevemente, quiero mencionar, quisiera dejar en la mente de ustedes, aunque sean los nombres de estas dos especies que están gravemente amenazadas, están al borde de la extinción en el Perú, y poniendo las cosas en contexto, se trata de especies con un potencial económico y un potencial para la plantación forestal en zonas en las cuales hay poblaciones económicamente deprimidas, ¿sí? Que podrían tener un retorno, podrían tener una ganancia importante desde la actividad de plantación forestal con estas especies, por lo cual tenemos que enfocarnos en tratar de conservarlas, de evitar que se extingan. Cedrela molinensis, a propósito, es una de las nuevas especies que descubrimos en conjunción con el doctor Terence Pennington, que es el especialista taxónomo que mencioné, y la dedicamos a la Universidad Nacional Agraria La Molina, por eso se llama así, confinada en la Sierra de Piura. Y Cedrela weberbaueri o weberbaueri, dedicada al insigne botánico alemán que muchos de nosotros recordamos, estuvo basado, trabajando en el Perú a lo largo de la primera mitad de los años 1900. Estas dos especies, una de ellas, Cedrela molinensis, crece, como decía, en la Sierra de Piura, y la otra, Cedrela weberbaueri, en la Sierra de Huancavelica. Están en una situación realmente de urgencia de ser propagadas para poder salvarlas de la extinción. Obviamente se requiere una acción de propagación en el lenguaje de la conservación, decimos ex situ, es decir, fuera del lugar, en el sentido de que hay que conseguir semilla, hay que colectar semilla de estas especies para llevarlas a otras localizaciones para propagarlas, porque el ámbito en el cual crecen de manera natural tiene una presión antrópica prácticamente incontrolable, y el destino de estas poblaciones tan reducidas, de estas especies, está gravemente amenazado. Quiero también mencionar que, aparte de la taxonomía y de las diferencias taxonómicas, a propósito, en el dibujo lineal que ustedes ven en este slide, se aprecian algunas características de Cedrela molinensis. Los frutos tienen un pedúnculo extraordinariamente largo, tienen muy pocos pares de láminas foliares, y en la lámina que está al costado, en el extremo de la izquierda, abajo, está una foto de Cedrela weberbaueri, que tiene también características morfológicas muy diferenciales, muy distintas de las otras especies. Entonces, se trata de plantas que son fáciles de reconocer por ser muy diferentes
al resto de las especies dentro de este grupo botánico. Les decía, aparte de la caracterización morfológica y del conocimiento taxonómico que tenemos de estas especies, prácticamente no hay investigación en torno a ellas. Sabemos que la madera es de muy buena calidad y justamente eso es parte de la tragedia que en este momento se está viviendo en el sentido del arrasamiento de las poblaciones de estas especies, ¿sí? Pero no hay estudios formales de la tecnología de la madera, ni tampoco de la propagación, ¿sí? De la manera como podemos germinar las semillas, trabajarlas en el vivero, establecerlas en la plantación, etc. Y, importantísimo, estoy seguro que varios de ustedes están al tanto de la existencia de una plaga que ataca a los cedros. La llamamos el barreno de los brotes de las meliáceas. Es una mariposa cuyo gusano, cuya oruga, se come el brote terminal de las plantas jóvenes y al hacer esto inhibe la posibilidad de que crezcan rectas y entonces se malogra el potencial comercial de las especies. Nada de esto está estudiado y yo quería insistir en la carencia de investigación. En el siguiente slide podemos recordar, porque pienso que es una cosa que, bueno, todos la conocemos de manera cercana, quienes seguramente estamos en este auditorio, estamos familiarizados con las funciones, los objetivos, ¿no? La dirección, la misión y la visión de los jardines botánicos. Dentro de todo este conjunto de facetas propias de la actividad de los jardines botánicos, la contribución a la economía, ¿no? A través de el salvataje y la promoción y la puesta en valor de especies de plantas, la conservación de las especies, obviamente, los aspectos culturales, educativos, de extensión o difusión científica propios de los jardines botánicos, inclusive la faceta que tiene que ver con la salud humana en la perspectiva de tener espacios en los cuales se puede encontrar solaz, se puede encontrar tranquilidad, se puede encontrar entretenimiento sano, con naturaleza, aire limpio, etc. Entonces, las imágenes que se ven acá corresponden a todas estas ideas que son propias de los jardines botánicos. Y esta tarde yo quise hablar de este tema ante ustedes porque me preocupa muchísimo la situación de estas especies que estoy mencionando, que les he traído esta tarde a reflexión o a conocimiento en algunos casos, y insistiría en decir que dentro de las funciones principales de un jardín botánico justamente está la de conservar, la de contribuir a la conservación. Y dado que estas dos especies son fácilmente adaptables, en realidad proceden de medios que son parecidos bioclimáticamente a Lima, sería fácil propagarlas y establecerlas en áreas del Jardín Botánico Nacional de Lima, que es el gran sueño que todos nosotros tenemos y que estamos empujando todos juntos en este momento. En el siguiente slide, brevemente, quiero referirme a los herbarios. Les comento, yo soy director del herbario de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Nuestro herbario es un herbario especializado, tiene una colección especializada en flora leñosa, particularmente en plantas arbóreas, dado que somos una facultad de forestales, ¿sí? Pues parte de nuestro quehacer es la exploración, la prospección, la detección de especies nuevas dentro de la geografía del Perú, y gracias a la participación de colegas como los que he mencionado, pues todo esto es posible y
estamos de alguna manera tratando de poner nuestro granito de arena en todo este contexto en el cual participan instituciones y organizaciones tan importantes como las que han ustedes podido escuchar en las presentaciones anteriores. Finalmente, en el siguiente slide, mostrar a manera de despedida, porque el tiempo es corto, teníamos 15 minutos para poder exponer nuestras presentaciones. Yo no sé si me he mantenido dentro de ese tiempo o me he sobrepasado un poquito, pero la gran esperanza, mostrándoles este grupo de niños motivados por una profesora, haciendo dibujos, ustedes pueden verlos allí, de los insectos y de las flores, de las plantas, rodeados de plantas, lo cual me llena de esa sensación de una enorme esperanza y alegría de participar en esta iniciativa tan valiosa culturalmente, científicamente y en términos de la conservación del patrimonio de flora de Perú, que es la del Jardín Botánico Nacional en Lima. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos con su presencia, por habernos reiterado la importancia del árbol del cedro, la conservación y aún más que es una corteza medicinal. Y ahora vamos a continuar con el programa presentando a la doctora Mónica Retuerta, que ya se encuentra aquí con nosotros para que nos pueda presentar el día de hoy su ponencia. Buenas tardes. Bueno, sean mis primeras palabras de agradecimiento para la doctora Gaby Orihuela y a todos los integrantes de la Asociación Pro Jardín Botánico por la cordial invitación que hicieron a la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Vengo en, ¿no?, en representación del Comité del Jardín Botánico. Gracias por la confianza de la doctora Arimi Gorriti Gutiérrez, que es la responsable del comité, y al doctor Eduardo Flores, el decano de la facultad. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Mucho gusto. Mi nombre es Winnie Vicuña, soy del Centro Nacional de Salud Intercultural y el día de hoy voy a estar haciendo su moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Podría me permitir para compartir? Su diapositiva ya está en pantalla para que puedan continuar. ¿No? Sí, pero le agradecería si puedo compartir. Ya, muy bien. ¿Están viendo? Ya, sí, muchas sí, gracias. Doctora. A ver. Ya. ¿Me indica si lo ven? Sí, logramos verlo en pantalla y también lo escuchamos. ¿Podría quizá agrandar? Exacto, ya está. Sí, ahí está. Sí, no, a ver, un momentito. Ya. Ya, muy bien. La ponencia de hoy es el Jardín Botánico San Fernando como centro de enseñanza e investigación en recursos vegetales y su impacto en la comunidad. La responsable del Comité del Jardín Botánico es la doctora Dimi Gorriti Gutiérrez, el decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, el doctor Eduardo Flores Juárez. El comité está formado por la doctora Luisa Negrón Vallarte, exdecana de nuestra facultad, el doctor Raúl Soria, la doctora Eva Ramos Yica y quien les habla, Mónica Guadalupe Retuerta Figueroa. Vamos a tocar tres temas: el Jardín Botánico San Fernando, la fitoquímica en especies vegetales y algunas investigaciones que hemos estado trabajando con el grupo de investigación de farmaconosia y medicina tradicional. El Jardín Botánico de San Fernando, ya hemos hablado bastante de la importancia de los jardines botánicos. Dentro de nuestros objetivos principales es de conservar lo que es las especies vegetales, tanto nativas, naturalizadas e introducidas. Divulgar, ¿no?, y enseñar y fomentar la investigación científica. Nosotros comenzamos a motivar a nuestros estudiantes desde los primeros ciclos, desde el curso de botánica. Hemos estado realizando antes de la pandemia visitas guiadas a diversas instituciones, tanto públicas como privadas, y también hemos tenido la visita de algunas universidades extranjeras.
Aquí, por ejemplo, nos encontramos, acá está el doctor Soria, ¿no?, explicando sobre las diferentes especies vegetales, la morfología de las especies vegetales que tenemos en el jardín botánico. Son 1.670 especies que tenemos en total, siendo 460 especies diferentes. Eso ya lo tenemos con ficha técnica y lo tenemos ya trabajado para el libro que posteriormente, vía, ¿no?, Dios mediante, está saliendo. Aquí también, por ejemplo, la Universidad de Huamanga nos ha visitado instituciones educativas como el Colegio Independencia, también colegios de Comas. Aquí hicimos una... realizaron una visita los de una institución, ¿no?, de niños, ¿no?, con especiales, muy bonita experiencia. También se ha realizado algunas actividades para fomentar el amor a la naturaleza en las instituciones educativas. Se ha dado charlas a las instituciones educativas, hemos ido con tanto estudiantes como profesores a las diferentes instituciones educativas y como día final teníamos la visita al jardín botánico. También se han realizado algunos cursos de capacitación para los jardineros de del jardín botánico. Por ejemplo, acá está el ingeniero Víctor, que tuvo la amabilidad de darnos un curso y se invitó también a todos los jardineros de toda la universidad. La doctora también acá se encuentra dictando una charla. El señor Luis nos regaló algunas especies vegetales para donar a los alumnitos, ¿no? Teníamos un concurso interno y acá, ¿no?, se encuentra la doctora donando la plantita. La promoción 90-91 también nos donó un equipo para triturador, porque ahí estamos haciendo un proyecto para utilizar los residuos orgánicos para convertirlos en compost. Acá podemos observar el mapa, ¿no?, el plano del jardín botánico, donde ya se encuentra, ¿no?, ubicado e inventariado todas las especies vegetales. Cuando hablamos de estudio de las especies vegetales, tenemos que hablar de un trabajo multidisciplinario, donde van a participar todas las especialidades. Nadie es todista, nadie puede saber todo. Nosotros tenemos profesionales competentes que siempre nos apoyan. Entonces, por ejemplo, para los cultivos, ahí nos apoyan los ingenieros forestales, los ingenieros agrónomos, ¿no?, y las personas que van a darnos o que van a hacer la colecta. Normalmente nosotros trabajamos con el doctor Campos y con el doctor César Grande, que son taxónomos especialistas, ¿no?, registrados, que nos hacen normalmente el registro taxonómico. Y se les enseña también a las personas que nos apoyan en lo que es la colecta. Ahora con gusto hemos escuchado hace 2 días de que ya hay un manual, ¿no? Hay un manual para la colecta que nos va a servir mucho. Entonces, estas especies vegetales desde lo que es el cultivo, porque nosotros tenemos que garantizar la materia prima. Tenemos que evaluar qué materia prima vamos a utilizar. Uno de nuestros objetivos de nuestro laboratorio y nuestro grupo de investigación es estandarizar lo que son nuestros extractos. Porque no es igual una especie vegetal traída de Junín o traída del norte. Va a depender todos esos, las condiciones climatológicas, los suelos. Eso va a depender mucho en la concentración de los metabolitos secundarios que nosotros querramos extraer. Entonces, es importante lo que son los cultivos y algo que es muy importante de manera ambiental, ¿no? Porque en la actualidad, pues, si no cuidamos nuestro medio ambiente, no cuidamos hasta nuestra misma especie. Entonces, vamos a tener en cuenta que nos tienen que apoyar los ingenieros forestales, los ingenieros agrónomos, para la botánica, acá están los biólogos, los botánicos, los taxónomos, los especialistas, ¿no? La etnofarmacología, que nos va a dar a conocer sobre los beneficios que nos dan, ¿no? Lo pueden trabajar antropólogos, químicos farmacéuticos, biólogos, hasta médicos también están trabajando en ello. Y después de tener nuestra materia prima, la farmaconosia que nos va a dar a conocer el estudio de estas especies vegetales, ¿no? O tanto de las especies de origen biológico, tanto vegetal y animal. Y no solamente es importante que nosotros conozcamos cuáles son los principales constituyentes químicos o la estructura y la actividad farmacológica. Necesitamos hacer
trabajos y ensayos en farmacología. Tenemos colegas que son especialistas en farmacología. Y si queremos utilizar para darle un valor agregado a nuestras especies vegetales, porque esa es una de las problemáticas de nuestro país, que muchos solamente se vende como materia prima, o muchas veces estos productos terminados son registrados por DIGESA y quizás algunos de ellos no cumplen con los beneficios que indican o no son extractos estandarizados y al final no son un beneficio para la población, más bien podrían ser perjudiciales. Entonces, también tenemos que hacer ensayos toxicológicos. En nuestro laboratorio hemos implementado algunos bioensayos con Artemia salina, con la Latuca sativa, con Allium cepa, que son ensayos que no son difíciles, pero tenemos que adecuarlo a nuestro, ¿no?, a nuestro sistema. Y si ya queremos, ¿no?, elaborar un medicamento herbario, ¿no?, que pueda registrarse en DIGEMIT con todas las exigencias, pues se tiene que hacer lo que son, ¿no?, también los ensayos clínicos, o sea, validar ese conocimiento ancestral que nosotros tenemos. Entonces, debe realizarse los procesos de validación, de control de calidad. Para ello tenemos en nuestros, ¿no?, documentos que son importantes, que tenemos que utilizar, lo que son las farmacopeas. Ya en las farmacopeas se encuentran monografías como suplementos dietéticos de muchas de estas especies vegetales. Entonces, ¿qué mejor que estos documentos para utilizarlos para realizar los diferentes tipos de ensayos e identificación? Aquí se encuentran registrados todo el protocolo de identificación que tenemos que realizar. Y posteriormente, que es, ¿no?, un reto para nuestro país, fue la comercialización y la exportación. Y acá ya se encuentran lo que son los empresarios, los exportadores, y siempre tener en cuenta las comunidades andinas, las comunidades donde se encuentran estos cultivos. Y si ya queremos trabajarlo, ¿no?, o elucidar lo que son las estructuras químicas, elucidar el componente químico, ya es para síntesis, por ejemplo, ahí los químicos orgánicos, los químicos puros, los químicos farmacéuticos, los ingenieros, para que se pueda convertir en un medicamento de síntesis. Y ya eso conlleva a muchas patentes, ¿no? Aunque todavía en nuestro país nos falta un poco más todavía, ¿no?, pero estamos en ese camino. Entonces, como les indicaba, para estos estudios fitoquímicos empezamos con lo que es la colección. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, ya vamos a usar ese manual que nos han indicado, que luego ya va a estar en el Instituto Nacional de Salud. Y importante, yo no puedo hacer ningún estudio de una especie vegetal si no tengo una identificación botánica, una certificación taxonómica. Lo hacemos a través de de nuestros colegas que son biólogos registrados y a través del Museo de Historia Natural. Luego se tiene que hacer una selección de esta muestra. Muchas veces envían a colectar a cualquier persona que no tiene las consideraciones que tenemos que tener en cuenta hasta la etapa donde nosotros tenemos que hacer la colecta. Es muy bonito ¿no?, todo este proceso que se realiza. Luego tenemos que hacer el secado, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, la estufa y a qué temperatura vamos a utilizar, porque si tiene muchos componentes volátiles podría ser riesgoso. Y a veces necesitamos utilizar nuestro equipo de destilación para producir nuestros aceites esenciales. Posteriormente, después del secado, vamos a hacer la molienda, ¿no? Tenemos que reducir el tamaño de partículas para poder trabajarlo mejor y que el solvente al cual estamos trabajando pues tenga mayor contacto y puede extraerse mejor los diferentes constituyentes químicos. Hay diferentes métodos de extracción. Los métodos de extracción va a tenerse en cuenta de acuerdo al órgano donde yo voy a trabajar, de acuerdo a la droga vegetal. Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar la oleoresina de copaiba, lo vamos a hacer por incisiones. Si tenemos que trabajar lo que son omegas o los aceites fijos, tenemos una prensa hidráulica y la extracción será por expresión. Pero, por ejemplo, si queremos utilizar los aceites esenciales de algunas plantas aromáticas, tenemos el rosmarinus, tenemos la matentara chamomila, tenemos el eucalipto, entonces lo haremos, ¿no?, por arrastre de vapor. O sea, tenemos también que evaluar cuál es el mejor método de obtención.
y lo más común, que es la extracción con solventes, que puede ser principalmente maceración, digestión o percolación. Entonces, ¿de qué va a depender? De los constituyentes químicos que nosotros querramos extraer. Y en la actualidad hay métodos no convencionales, ¿no? Los métodos no convencionales que son por fluidos supercríticos, que son, en la actualidad están siendo bastante utilizados porque son el método de extracción más amigables con el medio ambiente. Entonces, nosotros en la facultad todavía no tenemos el equipo, pero estamos trabajando con la Universidad del Centro. Ellos tienen el equipo de fluidos supercríticos, pero por este problema un poco hemos dejado de, ¿no?, de ese trabajo colaborativo. Entonces, después de hacer la extracción, ¿no?, el utilizar el mejor método de extracción, vamos a tener nuestros extractos. Vamos a realizarles pruebas de solubilidad, el análisis fitoquímico, ¿no? Nosotros tenemos lo que le llamamos el tamizaje fitoquímico, el screening fitoquímico, que es un screening preliminar para que nosotros podamos determinar la presencia o ausencia de estos dos componentes. Si tenemos alcaloides, flavonoides, taninos, ¿no?, carbohidratos, si esos carbohidratos son carbohidratos reductores o no reductores. Entonces, son como 17 análisis que nosotros hacemos dentro del tamizaje fitoquímico. Cuando ya hay bastante bibliografía de ello, no sería necesario, pero es importante que nosotros conozcamos ese tamizaje fitoquímico y cuáles son esos reactivos que se deben utilizar. Después nosotros debemos hacer del análisis fitoquímico el análisis cromatográfico, porque el análisis fitoquímico lo único que nos va a determinar es presencia o ausencia de ciertos componentes principales, ¿no? Si tenemos flavonoides, si tenemos taninos, si tenemos alcaloides, si tenemos cardiotónicos, solamente presencia o ausencia. Entonces, en el laboratorio tenemos algunos estándares. Sabemos que los estándares son bastante caros, ¿no? Pero tenemos algunos de ellos, ¿no? Y podemos hacer una comparación y podemos trabajar con análisis cromatográfico. Utilizamos bastante el Wagner y las farmacopeas para la preparación de nuestras fases móviles. Luego del análisis cromatográfico, bueno, nos va a identificar de repente algunos componentes que nosotros tengamos los estándares. Entonces, a eso le llamamos la cromatografía en capa fina. También podemos trabajar cromatografía en columna, solamente que se utiliza muchos solventes. Pero ahora ya hay equipos, ¿no?, bastante especializados y quizás que son más rápidos para que podamos utilizar menos solventes, ¿no? Porque también son, aparte de que es un gasto, también son componentes tóxicos. Luego, ya cuando si queremos nosotros elucidar, porque actualmente es importante que nosotros elucidemos ciertas estructuras que son principales en un extracto, a lo que le llamamos los marcadores fitoquímicos, porque cuando ya tenemos los marcadores fitoquímicos, pues vamos a poder estandarizar nuestro extracto, ¿no? Entonces ahí ya podemos utilizar el análisis de espectroscopía UV, podemos utilizar el IR, hacer un análisis HPLC, cromatografía de gases, si queremos determinar los principales constituyentes de los aceites esenciales. Entonces, es bastante trabajo, no es sencillo, también son costos, pero en la actualidad lo importante, creo, es trabajar colaborativamente. Y en la actualidad San Marcos está apoyando bastante a la investigación. Hay concursos internos que se hacen, en los cuales nosotros tenemos acceso a ellos. Algunos de ellos hemos ganado y hemos podido comprar algunos equipos. Y nosotros tenemos centro de producción, de Psicotoc, centro de producción, para que puedan determinar algunos de estos metabolitos con estos equipos, ¿no? En el laboratorio no lo tenemos, pero la facultad tiene su centro de producción que nos pueden ayudar. Entonces, lo importante cuando trabajamos con especies vegetales es estandarizar estos extractos. ¿Y por qué queremos estandarizar estos extractos? Porque queremos obtener la cantidad terapéuticamente deseada, eliminar lo que es el material inerte mediante tratamiento con solventes selectivos. Porque yo no puedo decir, yo compro en el mercado cierta especie vegetal, hago mi extracto etanólico o mi maceración, y luego otro día voy a comprar. Yo no sé exactamente qué cantidad de componentes químicos yo tengo ahí. Entonces, es importante
estandarizar los extractos. No es sencillo, pero estamos en ese camino. Los extractos así obtenidos, ¿no?, se pueden utilizarse para formas de tintura, de extractos fluidos, o podemos procesarlo para luego elaborar algunas formas farmacéuticas, ¿no?, o fraccionarlos ya para aislar nuevos constituyentes químicos, ya lo que se significaría el aislamiento y posible síntesis de estos componentes, ¿no? Entonces, doctora, le queda un minuto. Ya, muy bien. Pueden visitar, tenemos algunas investigaciones que se han hecho con nuestro grupo de investigación, por ejemplo, de la cúrcuma, acá se encuentran las investigaciones, también con la Semilla Warmi. Este es un proyecto que hemos ganado de Innovate desde el proceso de colecta. Estamos trabajando con la comunidad del chino, no ha sido sencillo, pero estamos en ese proceso. Se ha elaborado la crema y ya tenemos una ficha técnica. Muchas gracias, el tiempo ha sido corto, disculpen ustedes. Gracias. Doctora Mónica Recteorto, muchísimas gracias por la participación del Jardín Botánico de San Fernando y poder conocer las investigaciones que se encuentran realizando sobre los principios activos de las plantas medicinales y todo lo que abarca y usted nos ha podido transmitir el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a dejar de compartir. Sí, por favor. Y bueno, ahora tenemos la siguiente presentación, que es del doctor Michael Way, de Inglaterra. Él es ecólogo del Real Jardín Botánico de Kew, especializado en conservación de plantas a través del banco de semillas, con un interés particular en estrategias de muestreo y la integración de enfoques de conservación in situ y ex situ. Actualmente es responsable de proyectos de conservación de plantas en las Américas como parte del Millennium Seed Bank Partnership y nos presenta en este simposio su tema titulado Conservación de semillas en plantas medicinales. Adelante, doctor, lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación. Voy a presentar sobre la conservación de semillas de plantas medicinales, el Banco de Semillas del Milenio y los resultados de un proyecto piloto sobre la conservación de plantas medicinales con Sensi. Sabemos que los países en desarrollo necesitan sus plantas medicinales, tal vez 80% de la población en algunos países están usando las plantas medicinales. ¿Y cuántas plantas medicinales hay? De los 40.000 especies útiles mencionado por Mauricio Díaz Granados ayer en el World Checklist, más de 25.000 son reconocidos por su uso medicinal. Algunos 700 están amenazadas y se necesitan actividades de conservación. Se ve aquí las familias más representadas en esta lista para su uso medicinal: Fabaceae, los legumbres, Lamiaceae, Euphorbiaceae. Y de estas 7 familias, hay más o menos 90% de las plantas medicinales conocidas a nivel mundial. Y en Perú hay más de 2.000 especies usadas, registradas como plantas medicinales. Pero debido al cambio de uso de la tierra y la sobrecosecha, estamos interesado en acciones de conservación. Primero, se necesita conocer las plantas y la identificación segura de las plantas medicinales es muy importante desde el punto de vista de la botánica. Y se conoce, hay un promedio de 15 nombres botánicos por especie de plantas medicinales. Este fue una conclusión de nuestra State of the World's Plants en 2017. Y también hay los nombres comunes y los nombres
en el mercado. Y es entonces muy importante tener acceso a ejemplares de herbario y las bases de datos actualizadas para tener acceso a los nombres confiables ligados a ejemplares para cualquier estudio sobre las plantas medicinales. Doctor, ¿está compartiendo su pantalla? Si desea, puedo compartir sus... Voy a intentar de nuevo. Disculpe. Sí, ahora ya lo podemos visualizar. Se lo podría agrandar, por favor. Ok. Aquí se ve un ejemplo de una caiófora, una planta medicinal peruana. En el año 1892 tenía el nombre Caiophora pachylepis. Ahora se conoce como Caiophora cercifolia. Y con el uso de las colectas botánicas y las bases de datos, se puede tener confianza en los nombres actuales ligados a esos ejemplares. Y hay un recurso coordinado por Q que quiero mencionar, este Medicinal Plant Names Services, que está disponible gratis en línea a esta dirección. Y por ejemplo, se puede ver que esta misma especie de Caiophora cercifolia tiene 9 sinónimos reconocidos. Entonces, las plantas usadas tienen a veces muchos nombres y muchos sinónimos, y la importancia de tener especialistas botánicas y también acceso a estos recursos es súper importante para entrar en cualquier investigación sobre las plantas medicinales. Ok, ahora voy a pasar a la conservación. Entonces, no hay reservas, áreas protegidas para todas nuestras especies de plantas medicinales. Y se necesita también técnicas de conservación ex situ. Y para las plantas con semillas que toleran a la desecación y el frío, se puede utilizar los bancos de semillas. Se llaman ortodox esas especies. Pero también hay, como se han mencionado en esta reunión, otras técnicas como la criopreservación y cultivo in vitro son más costosas, pero para especies que tienen sensibilidad al secado y el uso de bancos de semillas, entonces hay otras técnicas. En este caso, vamos a enfocarnos en los bancos de semillas. Y en nuestro caso, en el Jardín Botánico Real de Kew, estamos almacenando semillas de especies silvestres amenazadas y útiles en nuestro banco de semillas del milenio. Las condiciones de almacenamiento son en 15% de humedad relativa y a menos 20 grados Celsius como estándar internacional. Y formamos una red de socios, se llama el MSP Partnership. Ahora comprende 40 países, pero desde el año 2000 se ha registrado como 200 organizaciones trabajando juntos con nosotros para la conservación en bancos de semillas, su flora amenazada y útil.
Y enfocamos en árboles tropicales útiles, los parientes silvestres de cultivos, plantas de las montañas y de la costa como prioridades. Y el papel de estos bancos son salvaguardar las especies y específicamente la diversidad genética de sus poblaciones de cada región y suministrar muestras de semillas, muestras bien identificadas y de alta calidad a los investigadores y los usuarios. Y dentro de nuestra red, seguimos los estándares de conservación en 7 etapas, desde la recolección, almacenamiento, monitoreo de viabilidad, hasta el manejo del banco. Entonces, hay para enfocarnos en capacitación y investigación, estándares para cada paso de estas actividades. Y nos ayuda mucho tener estandarización en nuestro trabajo. Ok, voy a presentar ahora sobre los resultados de este proyecto piloto. Fue un proyecto de 2 años. Y este proyecto, el uso del banco de semillas para mejorar la conservación y el acceso a plantas medicinales de las tierras altas de Moquegua, fue financiado por CONCITEC y el Fondo Newton y coorganizado con CENSI, INES, y con participación de otras organizaciones y gente y una comunidad en Moquegua, que voy a hablar más. Entonces, había 3 objetivos del proyecto: desarrollar un banco de semillas nuevo, mejorar el acceso ligado a la propagación y la investigación, y tercer, a identificar estrategias para la implementación de proyectos de este tipo sobre la conservación y uso sustentable de plantas medicinales para abrir pasos nuevos, futuros, para proyectos un poco más ambiciosos. El lugar de estudio fue el Distrito Yunga en Moquegua, que tiene en el Distrito Yunga 3 centros poblados. Y para cada investigación de este tipo se necesita una participación, un acercamiento con la comunidad para explicar los trabajos, para tener retroalimentación de la comunidad sobre sus intereses y formar un acuerdo en este consentimiento informado comunitario, para también tener un documento para pasar a CERFOR, para buscar permiso de investigación y de colecta. Entonces, seguimos este proceso con participantes de la comunidad y representativas de cada centro poblado antes del trabajo de campo. Y en el campo siempre contamos con guías locales para participar en este tipo de proyectos. Vamos a ver rápido algunos resultados en nuestro trabajo de campo, que fue impactado un poco por la pandemia, pero seguimos hasta tener más de 90 colectas botánicas registradas y procesadas en CENSI, datos proporcionados sobre cada colecta, y una copia de estos datos va a nuestra base de datos de la red MSP Partnership también. Y hay un compromiso de duplicar las colectas de semillas que tienen semillas suficientes a INEA, a su banco de germoplasma, para su
interés nacional en tener estos recursos para el país. Entonces hay en CENSI en, estas colectas con también un respaldo de ejemplar de herbario. Para cada colecta se necesita identificarlo bien usando estos ejemplares. Entonces sirven para la identificación inicial y también para actualizar la colecta de germoplasma con un cambio de nombre, una opinión distinta taxonómico al futuro. Y siempre, como buena práctica, colectamos un ejemplar de herbario así, con su etiqueta, con la información local sobre el suelo y local geográfica. Y con respecto a las semillas, el muestreo es de, idealmente de más de 50 individuos madres para tener una representación diversa genética. Las colectas están seleccionadas en su punto de dispersión natural, su madurez natural, para tener una longevidad larga. En el banco de semillas usamos cartón, papel, algodón para que hay ventilación de las semillas en el campo y en los viajes. Y después de un secado rápido en CENSI, las colectas están procesadas, limpiadas para tener colectas de semillas limpios para evaluación del laboratorio. En el campo siempre se hace un prueba de corte inicial, pero se necesita hacerlo nuevamente bajo microscopio en el banco de semillas, porque las semillas silvestres tienen a veces semillas vacíos, sin embrión, y también algunas están infestadas por insectos. Así es en el campo. Y tenemos que contar y evaluar la calidad de cada colecta antes de un secado final con gel sílica en un recipiente así y almacenamiento en frío, en sobres de aluminio. Y con este tipo de preparación, las semillas se conservan bien muchos décadas. Este es el plan para este banco de semillas piloto. Para tener confianza de la viabilidad de las colectas, seleccionamos 25 a 50 semillas para hacer pruebas de germinación y gracias a la bióloga Liseli Tumi para estas imágenes de algunas muestras de Plantago, de Chenopodium, que están germinando bien con apoyo de los socios en la Universidad de San Marcos. Y tenemos confianza ahora que la mitad de las colectas ya tienen alta germinación, los que están bajo este tipo de prueba. Hay 2 artículos científicos que estamos preparando, el equipo, y también hay materiales de difusión a la comunidad. Por ejemplo, este calendario con ejemplos de su flora medicinal, con información útil para reconocer y seguir usando y transferir los conocimientos a la nueva generación. Esta es la idea, para apoyar la comunidad en este proceso. Y tenemos un compromiso a explorar proyectos futuros con esta comunidad, porque tienen una visión de conservación y uso de sus plantas a largo plazo. Voy a
finalizar con algunas conclusiones de nuestro proyecto piloto. Los intereses de las comunidades pueden estar representados en este tipo de proyecto, contando en este caso con participación botánica para un decano. Antes, entonces, estaban listos para participar en un proyecto científico de 2 años con mucho interés. También hemos encontrado que estas plantas medicinales son capaces de ser preservadas por banco de semillas. Es una técnica efectiva. Tener un banco de semillas en Sensi, con su herbario, su jardín botánico, su red de acción en el país, tiene un valor estratégico para el país, ligado a la investigación y otras instituciones interesadas. Y contando con la participación de INEA, de la Universidad de San Marcos, también fortaleció mucho nuestro proyecto y creo que también fortaleció el impacto a largo plazo del proyecto sobre estas semillas silvestres. Y finalmente, los conocimientos y las colectas mismas, bien conservadas, son puntos de partida para proyectos nuevos y para formar redes de interés también en el estudio de semillas de plantas medicinales. Entonces, no hemos avanzado como un proyecto de 10 años, pero en 2 años hemos mostrado un camino, un vía, algunos métodos bien trabajado para buscar más proyectos y este tiene mucha relevancia para el Jardín Botánico Nacional también. Me gustaría agradecer a la comunidad Yunga por su participación, a todos los científicos, los especialistas Daniel Montesinos y Manolo Ruiz, que nos prestaron mucho apoyo en el proyecto, y las agencias también para financiar este tipo de proyecto. Gracias. Muchas gracias, doctor Michael Way, por su contribución y trabajo en conjunto para la implementación del Banco de Semillas de Plantas Medicinales de nuestro Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud. Gracias por nuevamente estarnos acompañando en esta sesión el día de hoy. Y bueno, vamos gracias a usted. A usted. Ahora vamos a continuar con la siguiente ponencia, que nos presenta la bióloga Tina Lerner Martínez. Ella estudió biología y etnobotánica en la Universidad Nacional Agraria La Molina y tiene estudios de maestría en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural en el Colegio de la Frontera del Sur, Ecosur, San Cristóbal de las Casas, México. Su tesis se enfoca en la importancia del huerto familiar, col en la economía campesina de Suclumpa, Chiapas, México, y es autora de libros como Árboles de Lima, Guía Práctica de la Arbicultura Urbana, Diseño de Sistemas Agroforestales para la Producción y Conservación, Experiencia y Tradiciones en Chiapas, y el Manual de Capacitaciones, Creación del Liderazgo Femenino para la Conservación del Bioma Amazónico. El día de hoy, ella nos presenta su ponencia titulado Conservación de Plantas Útiles del Bosque Seco, Etnobotánica de Chumboyape, Lambayeque, Perú. Adelante, doctora Tina Lerner. Bueno, gracias por la oportunidad. A todas las presentaciones anteriores también. Y para poder apoyar esta iniciativa de formación del Jardín Botánico Nacional. Voy a compartir la pantalla. A ver un momentito. Sí, esperamos. Más bien, muchas gracias por estar el día de hoy y acompañarnos para ver la importancia de los jardines botánicos, los herbarios, etc. Bueno, aquí estamos. Sí, estamos viendo su pantalla. Entonces, un poco el tema es
o la excusa de la presentación es presentarles este libro que se publicó el año pasado en plena pandemia, pero logramos sacarlo. Se llama Plantas útiles del bosque seco y viene de un estudio de etnobotánica de la comunidad de Santa Catalina de Chongoyape, Lambayeque, que fue realizado como mi tesis de licenciatura, pero que después de unos 17 años se logró publicar como un libro. Que un libro, digamos, que quedó muy bonito y fue entregado a la comunidad. Entonces, ¿por qué una excusa? Porque hay tres conceptos clave que me gustaría enlazar. El primero es etnobotánica, la importancia de la etnobotánica, las plantas nativas, y algo que... un concepto que quiero llamarlo memoria de la tierra. Entonces, primero, la etnobotánica tiene que estar relacionado con los saberes que desarrolla el ser humano con las plantas, ¿no? Como una disciplina se encarga del estudio contextualizado del uso de las plantas y de las interrelaciones que el ser humano desarrolla con esas plantas. Y esto está insertado en la dinámica de un ecosistema particular, ¿no? Y este saber que la gente, o el ser humano, desarrolla con las plantas, está determinado por una historia, por los medios físicos y sociales, y las cualidades inherentes de cada planta. La etnobotánica como disciplina tiene la misión de proponer modelos ecológicamente apropiados para el manejo de los recursos naturales, considerando cuatro aspectos. El primero, que sean proyectos comunales con activa participación de la gente local y que promueven la capacidad de gestión de la población. Que se desarrollen a través de la colaboración de científicos, técnicos, campesinos, ¿no?, de la gente local, en un proceso colaborativo y transdisciplinario, que se integre en estos estudios una perspectiva regional, ¿no?, vinculando estos estudios locales también con los centros urbanos, y que estén orientados al fortalecimiento de y el desarrollo de la cultura local. Luego, el segundo concepto clave que quiero tratar y se va a ir ligando a lo largo de la presentación son las plantas nativas. ¿Por qué la atención a las plantas nativas y por qué utilizar las plantas nativas, ya sea en cualquier contexto que estemos, en las ciudades, en los sistemas agrícolas? Primero, porque son plantas adaptadas al ecosistema, al clima y al suelo, han evolucionado en el sitio y tienen una importancia su reproducción porque ecológicamente y económicamente están más adaptadas, son más fáciles de hacerlas crecer y más baratas en su mantenimiento, ¿no? De por sí mismas ellas preservan la biodiversidad y toda la red de vida que codependen de ellas, porque han evolucionado juntos durante millones de años, ¿no? Y a la misma vez no son invasivas como muchas otras plantas ornamentales que finalmente van en desmedro de nuestra biodiversidad. Tienen características atractivas todo el año y benefician al ecosistema y al mismo tiempo a nosotros. Y son parte de nuestra cultura y presentan usos ancestrales. Esto es sobre todo importante porque ¿por qué poner atención a las plantas nativas, sea el ecosistema en el que estemos? Porque con ellas, a partir de ellas, se desarrolla una relación del ser humano con ellas y la forma de ver el mundo. Pero si en un ecosistema simplemente no están, entonces digamos que esas memorias, pues está más difícil despertar, ¿no? Como se pueden ver en los jardines actuales, ¿no? O lo que se intenta promover, también si uno va a la costa norte y ve los sistemas de agricultura, ¿no? Las plantas que se utilizan para hacer cosvivos no son nativas. Entonces,
un sistema, un jardín sin plantas nativas no sirve como refugio de alimento para la fauna local, aves, insectos, ¿no? Y bueno, en las ciudades es evidente, ¿no? Uno va a un parque y realmente si haces el análisis no vas a encontrar plantas nativas casi. Muy pocas nativas de ese ecosistema. Es más, es muy probable que ni conozcamos los nombres de las plantas nativas del ecosistema que había en Lima, porque están casi empujadas a la extinción, ¿no? Entonces, pero si uno reproduce esa planta nativa y la hace crecer en el lugar correcto, hay evidencias de que prospera, y sobre todo en un ecosistema como el de Lima, ¿no? Que estamos en un ecosistema desértico, y esas plantas son resistentes a la sequía, ¿no? Y al mismo tiempo, también son plantas que reducen la contaminación, ¿no? Porque requieren menos agroinsumos de fertilizantes, de químicos, no necesitan esa, mantenimiento de cortar césped, de podadores, entonces tampoco se dice que reducen la contaminación sonora. Pero entonces esto nos lleva a que realmente hay una memoria de la tierra que hay que despertar, ¿no? Si un ecosistema se le inhibe o se sustrae todo el impacto que tiene, entonces el ecosistema se recupera naturalmente, ¿no? Y esa es la capacidad de resiliencia que tiene la tierra. Entonces, esa capacidad se da a partir de lo que ha coexistido durante varios años con ella, ¿no? Y esto también nos lleva a pensar de que los antiguos, porque tenemos también muchas evidencias de arqueológicas de la conexión que tenían las culturas antiguas con la tierra y también con el cosmos, ¿no? Acá pongo unas imágenes de Chanquillo, que es se ha declarado hace poco Patrimonio Cultural de la Humanidad, es un observatorio solar único, pre-inca, de los más antiguos que hay y único en Latinoamérica. Entonces, si uno busca mucho la historia precolombina, vamos a ver que hay como muchas huellas, muchos rastros que nos van a ir despertando esta memoria, y también a través de las plantas, como vamos a seguir viendo en esta presentación, ¿no? Y también pongo Chanquillo porque próximamente, si todo se da, vamos a realizar un estudio etnobotánico ahí, en la zona aledaña. Entonces, este libro es el primer libro que se publica para la zona del bosque seco del norte y entrega información sobre 84 especies de plantas nativas de esta zona de Lambayeque y que tienen una distribución en el bosque seco, ¿no? Y también entrega información sobre su distribución, descripción botánica y sobre todo la parte de los usos que se registraron que la comunidad de Santa Catalina Chongoyape hace sobre las plantas, ¿no? Se recuperaron los saberes y entre ellos la mayoría de plantas son medicinales, ¿no? Y está acompañada con fotografías que facilita la identificación en campo, ¿no? Fue realizado gracias al apoyo del proyecto de conservación y restauración de los bosques secos tropicales, Rainforest Conserve, y a la ONG ANIA, con el apoyo también de expertos especialistas en restauración de ecosistemas áridos como Oliver Wally y Paulina Hechen-Leitner, que es taxónoma, y el apoyo de Verónica Zúñiga, bióloga de la Universidad de San Marcos. Entonces, un poco entrando ya al ecosistema de bosques secos, donde se realizó este estudio de etnobotánica,
Los bosques secos están distribuidos sobre todo en la región ecuatorial pacífica, en Tumbes, Piura, Lambayeque, y hay pequeños remanentes en La Libertad y Cajamarca, y también en Ica. Son bosques secos ribereños, de montaña y de llanura. Y esos bosques, su recuperación y regeneración depende fuertemente de los eventos del Niño, por eso son estacionalmente secos, ¿no? Están sujetos a periodos de sequía entre 5 y 8 meses al año, y las oscilaciones climáticas son cíclicas pero irregulares, ¿no? Entonces se mantienen entre años secos y lluviosos. Son bosques que se caracterizan por una estructura vegetal de menor altura, tiene una composición florística particular. Durante los años secos se defolian casi todas las especies, y en años lluviosos tiene una fisionomía de bosque siempreverde. Y presenta diversidades de formaciones vegetales, desde matorrales hasta bosques deciduos y semideciduos, ¿no? Que crecen bajo diferentes condiciones ecológicas. Un poco la comunidad, hablar de la comunidad de Santa Catalina de Chongoyape, que es una comunidad campesina mestiza dedicada a la agricultura de arroz, maíz y caña de azúcar. Está ubicada en la región de Lambayeque y Cajamarca, en la cuenca del río Chancay. Es un lugar clave de tránsito entre costa y sierra. Está flanqueado por los cerros Chaparrí, Yaipón, Mulato y Campana. Y en la zona, y como todo en la zona norte, hay mucha presencia de evidencias arqueológicas precolombinas. En ese mismo valle hay restos de canales. Racarrumi es el canal que hay ahí. Y lo que denota o lo que sugiere que en la antigüedad tuvo una agricultura extensa y productiva en la zona. Aunque actualmente la zona sufre por la escasez de agua, a pesar que el reservorio Tinajones está muy cerca, ¿no? Pero ese reservorio está diseñado, dedicado para las grandes empresas agrícolas que están más abajo. Un poco la problemática del lugar es que desde hace varias décadas la población estaba dedicada a las actividades extractivas, a la tala de árboles, caza furtiva, alquiler de tierras y la minería. Sin embargo, todas estas actividades no les generó ningún beneficio económico, más bien destruyó las cabeceras de cuencas y contaminó ríos. Y esto sumado a un tráfico de tierras creciente, coludido a veces con autoridades de turno, y últimamente la amenaza de invasores que provocan incendios, ¿no? Y que destruyen el hábitat de la flora y la fauna del bosque seco. Igual, ante toda esta problemática, pues la comunidad vio como una oportunidad crear la primera área de conservación privada ahí en el 2001, que es Chaparrí, dedicando 86% del territorio de la comunidad a proteger, ¿no? Esto potenció actividades económicas ligadas al turismo y se cambió del modelo extractivo a un modelo comunal de conservación del ambiente, ¿no? El ambiente son algarrobales, bosques secos de cactáceas y matorrales con alto endemismo de aves y de especies vegetales, ¿no? Ahí se reintrodujo por primera vez la pavo blanca, Penelope albipennis, que era una ave en peligro de extinción, que es endémica de esa zona, ¿no? Del bosque seco. En general, los estudios etnobotánicos son escasos y en la zona norte y en Lambayeque casi inexistentes, ¿no? Y este se realizó con la participación comunal para explorar la diversidad vegetal y el saber de las plantas. Se propició que las familias campesinas contemplaran las alternativas para el aprovechamiento de su diversidad y que observen también la ventaja de conservar, ¿no? De conservar estos recursos. Porque como les dije, muchas de las plantas registradas tenían uso medicinal, sobre todo muchos alimentos también de la fauna silvestre, forraje, construcción. Y de esa manera también se genera revalorar los conocimientos, los saberes, ¿no?
que han persistido ante el proceso de aculturización, de deforestación y avance de la frontera agrícola en la zona, ¿no? Entonces, cuando hemos entregado este libro a los pobladores, a las familias, tenemos un testimonio de este comunero, Pedro Álvarez, de 78 años, que dice que todo aquel que lea el libro se agencia de sus datos, que es un diálogo con los demás, y que de esa manera puede comprender la persona que lee el libro, porque es importante conservar el bosque, su flora, su fauna, y todos hagamos uso de las plantas medicinales, que es lo más saludable. Esto es un buen mensaje para las nuevas generaciones de esa comunidad, ¿no? Entonces, eso es un poco el contenido del libro. Están las 84 especies que se entregan, están ordenadas en orden alfabético por nombre científico, pero hay también un índice por el nombre común. Y lo interesante de este estudio fue que se hiló la historia del uso de estas plantas a lo largo de la historia del lugar, ¿no? Porque hay huellas de presencia de la población en la ecorregión hace 10.000 años atrás, ¿no? Entonces, tenemos registros que la cultura cupisnique, ya desde ahí había un uso eficiente del algarrobo, del prosopis pálida. Gracias a los estudios de Shimada, se sabe que había un manejo adecuado de las pequeñas dimensiones de la leña para convertirlas en carbón. Y también el uso de otras arbustivas como el bichayo, Caparis avicennifolia y el Caparis escabrida zapote, que generaban una atmósfera de reducción. Entonces, de esa manera las vasijas salían así como cerosas, ¿no? Con una protección. Ya también para el periodo mochica hay bastantes registros del uso también del prosopis pálida. Está bien representado en vasijas, también hay restos en las edificaciones de horcones. Hace poco visité Chanquillo. Si bien, no, vale, queda un minutito. No es del periodo mochica, pero hay vigas de algarrobo de más de 2.000 años ahí, ¿no? Entonces, así hay un montón de el zapote, el Pacaris escabrida, el bichayito, también hay evidencias, el uso del San Pedro, uso de la guava, del faique, y también se describen a lo largo de, ya cuando llegan los españoles, el uso del algarrobo. Hay obras cromáticas también de, siguiendo la historia del uso, de cómo se registra el algarrobo, paipayo, otras especies, ¿no? Y actualmente, pues, digamos, la consecuencia también, ahora, el registro de estas especies, ya usadas por las poblaciones actuales, ¿no? Está el overo, el faique, Spostoma melanostele, y muchas otras especies más, ¿no? Entonces, esto es un poco. Lo interesante es que sí hay viveros especializados reproduciendo estas especies. Está un vivero de plantas nativas en Lambayeque, la ONG Guarango Nature, que tiene una colección muy interesante también de germoplasma y reproduce estas especies. Es muy importante utilizarlas. También tiene un vivero de plantas nativas en Ica y, ¿no?, un poco el rebote o el alcance que tuvo también todo este proyecto, digamos, fue que se hizo una reforestación con plantas nativas gracias a la alianza de varios colegios, la Casa de Cartón, el Aleph, el Refugio de Silvestre Pantanos de Villa, recuperando una zona aledaña a los pantanos en un terreno degradado, con participación de niños de nuevas generaciones, y recuperando con plantas nativas, ¿no?, de ecosistemas costeros. Esto es totalmente una iniciativa voluntaria y que se dio, ¿no? Y el CERNAM, bueno, está tratando de hacer un jardín botánico en esta zona. Entonces, un poco cómo se aplica el estudio de las plantas de una etnobotánica, ¿no?,
poniendo atención a las plantas nativas y bueno, habiendo también un esfuerzo de propagación de viveros y la aplicación finalmente, ¿no?, de estas plantas en ecosistemas costeros y con una alianza entre distintos actores de la comunidad. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Creo que me pasé un poco del tiempo. Quiero, Gatina Leander, muchísimas gracias por mostrarnos la importancia de la botánica, asimismo también por hablarnos de esta iniciativa que tiene como Nature, y bueno, por contarnos a la vez el impacto que tiene la riqueza tanto cultural, vegetal y ambiental, y más aún hablando de nuestra madre tierra. Muchísimas gracias. Ahora tenemos a nuestro último ponente, que es el doctor Fernando Roca. Él tiene un doctorado en antropología social por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, Francia, es etnobotánico, magíster en teología por el Centre Servet, Francia, bachiller en ciencias marítimas, sacerdote jesuita, investiga las relaciones hombre-naturaleza, vivió 15 años en la zona Aguajón-Huampis, Condorcanqui, Amazonas, miembro del Science Panel for the Amazon United Nations Sustainable Development Solutions Network, y el día de hoy nos presenta Jardines Botánicos y la Comunidad Universitaria, la propuesta de la Universidad Católica Pontificia. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias, Winnie. A ver, vamos a compartir. No sé si le están viendo la ponencia. Sí, lo estamos visualizando. A ver, voy a ir desde el comienzo. Bien, para tratar de ser breve, este es el campus de la Pontificia. Buenas tardes, perdón. Gracias por la oportunidad de hablarles un poco sobre lo que estamos haciendo en la Universidad Católica. El campus de la Universidad Católica tiene 42 hectáreas. De esas 42 hectáreas, ahora tenemos 14 hectáreas libres de verde. Antes teníamos más y estamos tratando de recuperar varias hectáreas más en la medida de lo posible porque se han hecho muchas construcciones. En el año 2006 presenté un proyecto al rectorado que fue aprobado para convertir el campus en un jardín botánico etnobotánico, pero manejando las áreas verdes con fines no solo lúdicos, porque los alumnos necesitan de estos espacios, sino también para educar y conocer lo que es la flora peruana y la flora exótica y la importancia de esta relación hombre-naturaleza en el caso de las plantas, ¿no? El plan se fue desarrollando lentamente. Lo primero que hicimos fue hacer un levantamiento en el 2006 de las áreas verdes y una zonificación del campus y darle una vocación a cada una de las grandes áreas verdes. Las más importantes son en el lado, en el extremo, a ver si tengo el láser aquí. Sí, en el extremo sur del campus hay una hectárea donde tenemos una reproducción del ecosistema del bosque amazónico. En el lado norte del campus tenemos una media hectárea con la reproducción del ecosistema del bosque tropical seco del Pacífico y también de Marañón. Hemos intentado hacer lo mismo con el bosque andino, pero no nos ha ido bien porque las condiciones climáticas de nuestra ciudad no lo permiten. Hay mucha humedad, poca posición solar y escasa diferencia térmica. Además, el campus tenía venados. Teníamos venados de cola gris o de Odocoileus virginianus que habían sido introducidos poco a poco por miembros de la comunidad universitaria. Después se reprodujeron en cantidad, dadas las excelentes condiciones que tenían. Y hemos tenido que disminuir la población. Hemos hecho muchas donaciones a entidades reconocidas por el Ministerio de Agricultura. Y hemos concentrado nuestros venados, que antes estaban libres, pero comenzaron a ser una plaga para las plantas, se comían todo lo que podían, en esta hectárea del bosque amazónico, donde estamos experimentando con muchas especies amazónicas forestales, y casi todas ellas van muy bien. Incluso la ayahuasca. ¿Ya? Y aparte de eso, hemos creado sitios para otras colecciones, como un palmeto, una colección de palmeras nativas y exóticas que va desde esta zona, que es este eje de aquí anaranjado, un arboretum, pero que en realidad el arboretum tiene una zona principal, pero también está ubicado en distintos otros sectores del campus. Entonces,
De esta manera, hemos comenzado a desarrollar una estrategia para zonificar y plantar cosas o recuperar lo que ya teníamos. Por ejemplo, toda la Alameda Central tenía una hilera de cedros con tipas, un cedro, una tipa, pero inconclusa. Hemos completado, esta es una foto antigua, hemos completado la Alameda Central, hemos reforestado la Alameda Central, manteniendo esta perspectiva, nos hemos asesorado, hay un equipo ambiental, hay un equipo ambiental multidisciplinar, arquitectos, geógrafos, ingenieros forestales, que colaboran en todo esto, ¿no? Entonces, siguiendo todas estas recomendaciones, hemos iniciado una serie de trabajos, ¿no? Esta es una vista de la Alameda Central, que ahora vamos a ver al final otra vista más reciente, donde vamos a encontrar el cambio. Estas líneas que ven aquí, ¿es qué cosa? Se hacía la Feria del Libro sobre las áreas verdes. Y toda esta zona ha sido maltratada durante muchísimos años. La Feria del Libro era un éxito para los libreros, pero era una tragedia para las plantas. Hemos logrado trasladar la Feria del Libro a una zona que no tiene verde, sino que es una zona nueva a la que le han puesto cemento y que era una zona eriaza, ¿no? Árboles. Miren, por ejemplo, este árbol. Este es un guayacán. En Lima se dan bastante bien y, por lo tanto, hemos decidido, este es un viejo guayacán que florece espectacularmente cada año en el campus, y hemos decidido hacer un bosque de guayacanes en una zona nueva del campus, ¿no? Es una tabebuya. Las tabebuyas eran una gran familia, un gran grupo de árboles, pero ahora hay tabebuya y androanto. Todos eran clasificados de la misma manera antes, dentro del mismo grupo, ahora han variado. Entonces, este árbol, por ejemplo, es un árbol ideal para Lima, es decorativo, pierde la hoja en el invierno, no es agresivo, no levanta las veredas, soporta la humedad limeña, pero tiene la desventaja que tiene es que crece muy lento. Pero fíjense ustedes estas tabebuyas, estos guayacanes, además son de madera noble, ustedes saben que según la calidad de la madera, el árbol captura más o menos carbono. Para una ciudad contaminada, con el aire contaminado como Lima, acabo de leer un artículo que dice que somos la ciudad más contaminada de América del Sur, este tipo de árboles de madera de ley que concentran mucho el carbono son ideales, pero toman tiempo hacerlos crecer. Entonces hay que tener paciencia para que terminen como este, de este tamaño, ¿no? Bien, esta es la media hectárea de bosque seco cuando se comenzó. Como verán, no es tan seco. Necesitamos tener pasto porque los alumnos necesitan áreas verdes para el esparcimiento, para descansar, para estudiar, para reunirse. Pero aquí hemos concentrado una buena parte, esta es una foto tomada hace 8 años, hace casi 10, una buena parte de la flora del bosque seco tropical del Pacífico y también del bosque seco del Marañón, de cataguas, algarrobos, palo santo, hualtaco, etc., ¿no? Tenemos guayacanes, por supuesto, varios tipos de porotillo, lo que aquí se llama ceibo, pero que en realidad no son ceibos, pero esto es ahora un bosque tupido, lamentablemente no tengo una foto actual, muy agradable y que ya crece solo, ¿no? Luego, la zona del palmetum, esta es una parte, aquí está el bosque de guayacanes cuando eran pequeños todavía, aquí hay una buena colección de palmeras que se prolonga por aquí hacia el otro extremo del campo, ¿no? Aquí sí tenemos una gran diversidad, se han plantado de manera casi aleatoria, porque habían ya muchas antiguas, estaban estas Washingtonia, eran antiguas, esta Fénix canariense, que era una palmera antigua, y le hemos ido, esta es una de las Fénix canariense de la antigua hacienda del Fundo Pando, pero aquí tienen estas latanias, que vienen de la isla de Madagascar, que aquí crece muy bien, pero curiosamente todavía las semillas no son fértiles. Esta es la palmera de la isla de Kent, la isla de Kent, la isla de Lord Howe, cerca de Australia. Crece una isla con clima bastante parecido al de Lima, aunque más frío, sin que llegue a helar, ¿no? Entonces, este tipo de palmera en Lima se da muy bien. También tenemos especies nativas, ¿no? Como esta chapaja, que casi todas estas son de semilla, ¿no? Hemos ido recolectando semillas por donaciones que nos han hecho o rescatando palmeras o plantas o árboles de casas que se demolían en Lima para hacer edificios. En una época en la que la universidad tenía recursos, porque ahora los tiempos son difíciles, podíamos ir a esas casas y sacar los árboles castrándolos, dejándolos un tiempo castrados para luego retirarlos, ¿no?
pues vean ustedes la perspectiva de la zona del palmeto, ¿no? Es una colección de palmas muy interesante, es una cola de zorro australiana, Foxtail, la Washingtonia típica que vienen de Baja California, etc. Un ayoforbe o palmera botella, y luego también se han hecho trabajos de diseño paisajístico, esto lo hizo el ingeniero Sotomayor, por ejemplo, es una hilera de Archontophrenis cunningamiana que en Lima crece muy bien, tenemos una cantidad de semillas, tenemos un vivero, y que son las que acompañan toda esta pista paralela a la avenida Río Agüero, en el lado oeste del campus. Luego hay otros detalles, es una palmera amazónica, es una zangapilla, una palmera perfumada, que hace que todo el entorno de este claustro del edificio tenga un perfume muy agradable en ciertas horas del día cuando florece. Esto es una Camelloria fragans. Esta vista aérea les permite ver partes. Esta es la segunda sección del palmeto que comienza por aquí y se prolonga hacia acá. El bosque amazónico se está haciendo por etapas, porque la mitad nos dijeron que no se tocaba porque iban a hacer una construcción ahí. Al final no se ha hecho. Así que ya le estamos sembrando con los alumnos, ¿no? La universidad también ha organizado lo que llamamos las ecorrutas para visitar los distintos lugares de plantaciones con las especies más significativas del campo, ¿no? Además, tenemos el único pedazo del camino Inca, del Capañán, dentro de la ciudad de Lima. Un gran pedazo, como ven, ha sido recuperado por el Departamento de Arqueología y nosotros hemos trabajado el bosque amazónico en este extremo. Los árboles más frondosos que ven aquí son topas, madera balsa, que en Lima se dan excelente. Lo que pasa es que son árboles bastante sucios, en cuanto que botan mucha hoja, botan la semilla, que es como un algodón, pero a los venados que están debajo de ellos les encanta porque les dan sombra, les dan cobijo y les dan comida. Aquí tienen esta parte del bosque amazónico, aquí tienen caobas, marupa, ispingo, moena, boraina blanca, boraina negra, capirona, todo esto crece aquí. Y ahora hemos iniciado la plantación en todo este sector. Toda esta zona era una zona bastante árida anteriormente, ¿no? Estas son las plantaciones que se han hecho con el apoyo de los alumnos de la comunidad universitaria, ¿no? Nosotros queríamos conseguir algunas lupunas y nos vendieron estas choricias preciosas, que se llaman ceibas, que son estos que dan flores rosadas en Lima y que anuncian el final de la época de calor, donde florecen en marzo, que no son las lupunas amazónicas. Pero bueno, ya las dejamos. Aquí abajo hay una laguna, es el abrevadero de los venados que están en toda esta hectárea. Y todas estas son especies amazónicas. Y esperamos que dentro de unos años tengamos ahí un bosque. También tenemos, bueno, creo que aquí he pasado una muy rápido, esta es otra perspectiva, es la zona del bosque amazónico. Este es un centro de recolección de desechos y de clasificación, de triaje, ¿no? Orgánicos, inorgánicos, plásticos, papeles. Entonces, ahora hemos plantado toda una hilera de ponas en este sector para ocultar esto, pero ahora se maneja mucho mejor y se le da un uso mucho más sostenible a este terreno. También tenemos algunos sectores pintorescos o interesantes. Este es el rincón de los baobabs, las adansonias, ¿no? Estos árboles que crecen en África, en Australia, en la isla de Madagascar. Estas adansonias ahora ya tienen como unos 6 metros, entre 4 y 6 metros de altura algunas. Y nos están floreando. Aquí tienen la floración, ¿no? Esta es la adansonia, esta es una adansonia digitata, tenemos dos tipos de baobabs. En Lima también se están dando bien a pesar que las condiciones climáticas no son las ideales para ellos, pero hasta ahora esto va bien, ¿no? Luego estamos haciendo también una colección de árboles nacionales, ¿no? Bueno, este es el guayacán, que les he enseñado antes, este es el guayacán rosado. A los guayacanes en la selva les llaman tahuaríes, en Bolivia les llaman tajivos, en Colombia al rosado le llaman ocobo, en Venezuela roble de sabana, y así, y es una colección muy interesante, ¿no? Entonces estamos ya con algunos árboles nacionales, el de Bangladesh, el mayaca, tenemos también el ocobo, que no es un árbol nacional, pero es un árbol típico en Bogotá, tenemos la oreja de mono de Costa Rica, que es el guanacaste, y así sucesivamente, ¿no? Este es uno de los árboles del bosque seco ahora. Miren esta floración, es espectacular, ¿no? Cuando este árbol florece, ya ven, la foto que vieron antes de un sitio, era un jardín con arbustos, ahora es un bosque tupido,
que se puede apreciar detrás de estas flores, ¿no? Esta es la parte del bosque seco. Esto es un porotillo, una eritrina, que florece todos los años, pero hay años donde la floración, como este, que tomé la foto, es muy interesante. Entonces, la comunidad se pasea por estas áreas, se entera de qué árboles son, conoce los nombres y en la medida de lo posible también que les indican los usos que esa planta puede tener, o sea, las relaciones hombre-naturaleza. Juntamente con esto, también se trabaja algo de paisajismo, colores, texturas de las plantas. Aquí tienen estas compuestas que hicieron comunes cuando llegó la flor del llegó la visita del Papa Juan Pablo II la primera vez al Perú y le llamaban la flor del Papa, con estos jacarandás, y aquí tenemos una acacia jabánica que debe florecer fuertemente en rosado. Han comenzado a florecer, pero todavía no como lo esperamos, hay que darle tiempo, ¿no? Estamos también buscando otros tipos de tabebullas, este es un Androanthus, un huacán rosado, y también hay otras colecciones de árboles, como bauinias, etcétera, de varios colores, las estamos ubicando. Una cosa interesante es que el campus, aparte de los venados, tiene ardillas. Y tanto los venados como las ardillas del campus han sido motivo de tesis de alumnos de la Universidad Agraria, ¿no? Que han analizado el comportamiento de estos animales en un coto cerrado y urbano, como es un campus de 42 hectáreas. Al mismo tiempo, quisimos trabajar con el árbol de la quina, no nos ha dado resultado, a pesar de que entramos en un convenio con el Ministerio de Agricultura y por la pandemia no hemos podido seguir el monitoreo, así que nos hemos retirado por el momento de esa propuesta, pero sí estamos con nuestra flor nacional, que es la cantuta, y la cantuta está creciendo bastante bien, está floreando bastante bien en una zona donde hemos tratado en la medida de lo posible darle la mayor cantidad de exposición solar, regar con un río muy controlado, etc. Paralelamente a esto, tenemos cursos de capacitación a los jardineros que nos hemos tenido que parar por toda esta situación. Estamos tecnificando el riego y vamos a tratar de retomar la construcción, el proyecto ya está hecho, de una planta de tratamiento de aguas residuales, porque también regar un campus de este tamaño con agua potable que necesita una ciudad como la nuestra es un lujo, ¿no? Y además es caro. Por lo tanto, ya está hecho el diseño, ya está ubicado el lugar, pero había que parar todo debido a la pandemia, ¿no? ¿Qué queremos hacer en los próximos años con este campus? Consolidar el manejo de las áreas verdes, recuperar las zonas que se han deteriorado durante el tiempo de inamovilidad por la pandemia, desarrollar la señalética. Nos falta colocar, es una deuda pendiente que tenemos, el poner letreros a las plantas y hacerlo de una manera realmente grata al peatón, a las personas que transitan por el campus. Tenemos la Facultad de Diseño, de Ciencias y Artes de la Comunicación, la Dirección Central de Información de la Universidad, que nos están dando una mano en eso. Para terminar, ¿cuánto tenemos de variedades? Tenemos unas 560 variedades distintas de plantas, de las cuales hay 476 identificadas. Todo lo que ustedes han visto en las fotos está inventariado, ¿no? Tenemos un registro de las plantas y continuamos tratando de enriquecer la colección, pero sobre todo nos estamos centrando tratando de centrarnos en flora nativa, todo aquello que pueda crecer en Lima. Tenemos como proyecto hacer un orquidiario de especies peruanas con el apoyo de la Sociedad Peruana de Orquídeas. Queremos designar un sector del campus para la flora de Lima y del Valle Central de la costa peruana, que nos parece muy importante. Y aquí concuerdo con mi colega, que es fundamental, con la doctora Tina, que tenemos que trabajar mucho más el desarrollo y el conocimiento de nuestra flora local y de nuestras especies locales, ¿no? A mí me da una cierta envidia, aunque iba a decir sana, pero no hay envidia sana, creo yo. Cuando veo que hay especies nativas de otros países sudamericanos que se han convertido en un boom en el diseño paisajístico, no solo en América Latina, sino en todo el planeta, ¿no? Cuando veo flores, arbustos, árboles, ¿no? Que realmente muestran la identidad de un país a través de su diversidad botánica. Bien, no me quiero alargar porque estamos tarde y muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Fernando Roca, por su presentación el día de hoy y contarnos sobre el diseño e implementación del jardín endobotánico y cómo se va sumando más y más las áreas verdes
en donde nos ha mostrado plantas con diferentes utilidades y sobre todo, ¿no?, que se hayan podido adaptar al campus universitario. Como usted menciona, realmente el objetivo también inclusive de este simposio es poderle ese reconocido, ¿no?, valor a nuestras plantas nacionales, locales. Usted ahí mostró su hermosa fotografía de la flor de la cantuta. El día de anteayer, la profesora Joaquín Albán nos mostró la flor de cinchona officinalis del esto. Es justamente uno de nuestros tantos objetivos para este simposio. Muchísimas gracias, doctor Fernando. De nada. Una cosa que no les dije es que hemos también analizado cómo las especies, las ardillas de nuca gris, son exóticas para Lima, porque vienen de la costa norte, pero se han adaptado a Lima y además se han adaptado para alimentarse con plantas y con semillas de flores y árboles y palmeras exóticas, ¿no? Yo tengo ahí una foto que no la he podido pasar, pero es una, si quieren se la puedo presentar, es, bueno, ya no se puede, pero es una ardilla comiendo las flores de los cerezos japoneses. Y otra que es una ardilla comiendo las semillas de la palmera hawaiana, que no es hawaiana, sino que viene de Madagascar, es una Dipsis lutescens. Entonces es impresionante cómo la vida silvestre busca sus propias formas para adaptarse a los distintos contextos donde a veces es empujada a estar sin que ellos lo hayan buscado. Gracias. Muchísimas gracias por su comentario y efectivamente, como usted menciona, es tan rico ver cómo la propia naturaleza, si un poquito nada más la podemos ayudar a adaptarse, automáticamente sola se va adaptando con los medios necesarios. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente, o no lamentablemente, tristemente ya hemos llegado al último día de este simposio. Nosotros agradecemos y felicitamos a todos nuestros grandiosos y excepcionales ponentes, tanto nacionales e internacionales, que estuvieron con nosotros durante estos 3 días del primer simposio nacional, Jardines Botánicos y su importancia para la salud y alimentación en el siglo XXI. También agradecemos a todos nuestros participantes y que todos hayamos sido partícipes, que todos hayamos sido partícipes de esta gran iniciativa por conservar nuestras colecciones botánicas ex situ. Agradezco también que esto haya sido liderado por el Centro Nacional de Salud Internacional, del Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud y la Asociación Pro Jardín Botánico Nacional de Lima. Bueno, ahora ya para finalizar, invitamos al doctor Marco Bartolo Marchena, director ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Medicina Tradicional del Centro Nacional de Salud Intercultural. Lo escuchamos, doctor Marco. Muchas gracias, Winnie. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchan? Perfecto. En primer lugar, quiero brindarles un saludo afectuoso del jefe institucional del Instituto Nacional de Salud, del doctor Víctor Suárez Moreno, del director general, Gualberto Segovia, del Centro Nacional de Salud Intercultural, del Instituto Nacional de Salud, del equipo técnico que ha estado a cargo de esta jornada, de este primer simposio nacional, en donde, como habrán visto, una persona visible ha sido nuestra bióloga Winnie Vicuña, muy agradecido, y todo el equipo que ha estado detrás de ella para hacer posible esta convocatoria que lo hemos hecho con mucho entusiasmo, con una idea precisa, que es la de describir la riqueza de la diversidad florística del Perú, que como ustedes saben, es reconocida a nivel mundial, es una de las grandes fuentes de vida, y que lamentablemente en los últimos años ha observado deterioro y pérdida de la misma, debido a muchos factores entre la contaminación, deforestación y desinterés en la preservación de muestras, áreas verdes y su desarrollo sostenible, y que de alguna manera en estos 3 días, en esta jornada de 3 días, realmente se ha dado detalles respecto a cómo se encuentra a nuestra la flora nacional. Es, como ustedes
habrán observado que lo que se trataba era enfatizar sobre las colecciones botánicas, es decir, nuestros jardines botánicos, herbarios, bancos de germoplasma o semillas, que son de alguna manera fuentes, lugares de conservación de las mismas. Ya han descrito los expertos, los conferencistas, la importancia de contar con estas colecciones para salvaguardia de nuestro, nuestra flora. Quiero también decirles, en ese sentido, nosotros consideramos que hemos cumplido con el objetivo que era buscar y promover e incentivar la innovación en el desarrollo de jardines botánicos, herbarios, bancos, semillas y germoplasma, y que queríamos de alguna manera concluir que la importancia medicinal, alimentaria, cultural, ecológica y ambiental de la flora es un reto actual y que de alguna manera va a beneficiar, ¿no?, al ciudadano, a nuestro ecosistema, ¿verdad? Como ahora últimamente la Organización Panamericana de Salud, Organización Mundial de la Salud, dice una salud que comprende la salud humana, la salud animal, la agronomía y el medio ambiente. O sea, una salud es la que va a requerir que seamos integrales, ¿verdad? No somos los únicos seres humanos y los seres vivos. En ese sentido también hay todo un reto, la necesidad de creación de un directorio y red de trabajo entre las entidades que albergan colecciones botánicas a nivel nacional. Así también continuar difundiendo y promocionando las colecciones botánicas in situ, como los jardines botánicos, herbarios, bancos de semillas del Perú. A los conferencistas nacionales e internacionales, una deuda inmensa por su contribución al conocimiento, rescatando el valor, dando valor agregado, como lo hicieron nuestros sabios desde el inicio de la historia de nuestra América. Y muy agradecido a todos los que de alguna manera han participado. Realmente pasaría del tiempo que me han programado para agradecer a todas las personas que han hecho posible que este primer simposio nacional realmente sea exitoso, y estamos inmensamente agradecidos. Y no puedo dejar de concluir también a la Asociación Pro Jardín Botánico Nacional de Lima, que de alguna manera han participado junto a nosotros día a día, conversando, consiguiendo expositores, realmente gastando recursos, y porque a veces hay que ser más en más de una entidad, por su tiempo valiosísimo, muy agradecidos, y nos vemos el próximo año en un segundo simposio que va a ser de alta calidad como la actual. Muchas gracias y doy pase a mi compañera a Graciela Orihuela, presidenta de la Asociación Pro Jardín Nacional Botánico de Lima, para que dirija también unas palabras de clausura. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo solo quiero decir, a nombre de la Asociación Pro Jardín Botánico Nacional, darles nuestro agradecimiento y decirles que nos llevamos muchas lecciones aprendidas. Realmente espero que estas ponencias los inspiren a tomar acción frente a la crisis del cambio climático y a la pérdida de biodiversidad que llevamos nosotros, los seres humanos, día a día con nuestras acciones. Quisiera agradecer a los estudiantes. Quiero pensar de que eso los va a ayudar a realizar más investigaciones botánicas. A los conservacionistas,
Pienso que tal vez lo puede influenciar a incluir la diversidad florística en sus estudios con mayor frecuencia. A los tomadores de decisiones, me encantaría pensar de que esto los inspira a apoyar la creación del Jardín Botánico Nacional del Perú, que es tan necesario, una institución para conocer, apreciar y conservar las más de 20.500 especies vegetales que alberga el Perú. Entonces, cerramos estos tres días de una inmersión total en el conocimiento de las plantas medicinales, las plantas que nos alimentan día a día, los trabajos de investigación que se realizan acá en el Perú con instituciones importantes como el INIA, como el CIP, como CERFOR, que nos da las herramientas importantes, la normativa para crear estos centros de conservación ex situ. Y aprovecho para invitarlos a formar una gran red nacional de colecciones botánicas ex situ y de jardines botánicos. Nosotros como Asociación Pro Jardín Botánico Nacional tenemos como parte de nuestra misión ser esa amalgama. Queremos crear esta red y queremos fortalecer lo que ya hay. Cuando se cree el Jardín Botánico Nacional aquí en el Perú, lo vemos como una gran red, porque ya existe un trabajo que viene de años en diferentes regiones del Perú, y ahora lo que necesitamos es conectarnos, colaborar, trabajar conjuntamente y sacar la riqueza que tiene el Perú. Nosotros vamos a compartir el enlace de una encuesta, de un formulario, para que todos los que manejen una colección ex situ, un jardín botánico en cualquier parte del Perú, puedan completar, y así podemos conectarnos. Nosotros estamos aquí para servirlos, para ayudar en la misión de la creación del próximo Jardín Botánico Nacional del Perú. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Ahora, para un último paso, les invitamos a que todos puedan encender sus cámaras para la fotografía final de este evento. Por favor, todos encender las cámaras. Muchísimas gracias. En los próximos días van a tener, les va a llegar a sus correos muchos detalles más. Incluso se les va a mandar los videos pregrabados de cada sesión que hemos tenido a lo largo de estos tres días. También los van a encontrar en la página de YouTube del INS, de Tele Salud del MINSA. Muchísimas gracias a todos los presentes y un fuerte abrazo. Hasta luego.